Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más al mejor programa de los lunes, de los martes, de los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Somos el programa ahora mismo líder. Se va Sálvame y entramos nosotros. Conexión La Liga, otro lunes más aquí junto a Ana Gutiérrez. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, pues de lunes, que es nuestro día favorito, ya lo sabes. Conexión La Liga y serie turca, o sea, ¿qué más se puede pedir? No se puede pedir más. Además, hoy, chicos y chicas, traemos un lunes cargado de invitados top, porque sobre todo la noticia del fin de semana, la despedida ayer en el Santiago Bernabéu de Karim Benzema, esa marcha del Real Madrid después de 14 años en el club blanco, que creo que va a dar mucho que hablar hoy en este programa. Te voy a decir aquí una cosa, para mí lo más importante hoy no es Benzema. Hoy mucha gente se está sometiendo a la selectividad. Es verdad, es verdad. Hoy es día de selectividad, así que desde aquí os mandamos a todos mucha suerte. Que ahora se llama EBAU, ¿no? Creo. Es que claro, desde que la hicimos tú y yo, sí. Pues ha EBAU, llovido. Se llama EBAU. Ha llovido. ¿Lo dicen? Sí, yo hice selectividad en piedra. Nosotros picábamos piedra, hacíamos las respuestas sí. Ahí. Nosotros era selectividad y la nota era sobre 10. Sobre que ahora 10, es sobre sí. 14, que yo me entero por los hijos de Lourdes. Exactamente. No os digo mi nota sobre 10 porque da un poquito de pena. Eso sí, como bien ha dicho mi compañera Ana, hoy va a ser un día interesante porque evidentemente ya no solo el tema de Benzema, sino lo que precipita la salida de Benzema para el Real Madrid, que es ir al mercado, y tiene que ir al mercado gastándose dinero, porque un 9 con gol no hay muchos en el mercado. Así que hoy vamos a analizar también todo sí, eso. Sí, la verdad, porque al final encontrar un delantero del nivel de Karim Benzema, Balón de Oro, leyenda, para mí top 5 yo creo de la historia, es complicado, y por lo que llevamos comentando unos programas, que ¿qué hace el Real Madrid este año? Ficha un gran delantero, se refuerza un poquito más moderado para esperar a esa bomba de Mbappé o Haaland del año que viene. Y también, Ana, por cierto, Leo Messi, el futuro de Leo Messi. Vamos a tener aquí a Javier Miguel dentro de un ratito, que sabéis que sabe más cosas del Barça que el propio Barça, así que nos va a contar cositas. Y además vamos a tener a mucha gente, os vamos a decir toda la gente que vamos a tener. Va a estar Álvaro Benito, va a estar Federico Hermel, va a estar Relaño, Javier Miguel, Tomás Rancero, Carlos Forjanes, Pablo Montaño, Andrés Onrubia, contigo y conmigo de nueves. Pablo Montañier, para que el público de YouTube sepa quién es, que ya le llamas Montaño, yo creo que no saben. Y creo que ya tenemos a uno de nuestros invitados. Al más especial de todos, porque lo hemos puesto primero, además. De hoy, claro, sí, sí. Como no tenía que ir el primero, nuestro compañero y pillín Manu de Juan. No se te ve, que por cierto, tiene un tono que está morenísimo, envidiable, y ahí no se te aprecia. Manu de con Juan con el logo de As. Moreno durante todo el año y muy moreno en verano, ¿no? Durante el resto del año. Así moreno es. Y muy pero moreno. Bueno, ya está preparado Manu. Pero es todo natural, ¿eh? No quiero que se extienda que me doy baños de rayos solares y tal, que eso es mentira. Todos sabemos que la revista Hola nos ha hecho una oferta de sacarte, o sea, fotos que te has sacado saliendo de una clínica de rayos UVA. Lo sabemos perfectamente, Manu, así que no engañas a nadie. Y semidesnudo. Y semidesnudo. No lo quería decir yo, lo has dicho tú, semidesnudo. Es cierto. Y de la clínica de rayos, Manu, nos vamos al Real Madrid, a esa salida de Karim Benzema y todo lo que ha conllevado en estos días, porque parecía que otros medios daban que se quedaba, que sí, que no, que pasará con Benzema, pero finalmente está fuera. No sé qué opinas tú de esta marcha del francés. No sé si te ha parecido frío, si era lo esperado o cómo. ¿Qué opinas tú sobre ese tema que nos tiene a todos tan, tan nerviosos, yo creo? Mucho, además. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir. La parte deportiva me parece que es muy razonable. Benzema lleva 14 años, ha pasado por todo, ha sido muy criticado, ha sido muy elogiado. Yo creo que se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Tiene una oferta que, honestamente, cualquiera perdería la cabeza por esa oferta, que te paguen 100 millones de euros limpios de polvo y paja por cada temporada que juegues allí 2 años. Tú juegas allí 2 años, hay que irse a jugar allí, también te digo, pero porque va a bajar mucho el nivel, es otro país, es otro estilo de vida, cambian un montón de cosas. Pero bueno, cuando pasen esos 2 años, será 200 millones más rico. Yo eso lo entiendo. No termino de entender el teatrillo que ha montado, filtrando que se iba,
luego desdiciéndose, diciendo que todo era internet y que internet no es la realidad, y de pronto el día del partido, ¡pum!, nos encontramos con que se va. O sea, eso es lo que no he entendido. Y ya el remate final es mañana, ese acto de despedida, en el cual no va a haber rueda de prensa, como sí la hay con todos los jugadores que se van, que con todos los jugadores que se van, que han tenido una cierta trayectoria. Marcelo, por ejemplo, el año pasado tuvo su rueda de prensa, y yo creo que Benzema estaba a ese nivel y tenía que haberla tenido. Claro, que pasa que es muy difícil salir a defender lo indefendible. Y él, que ha dicho Digo y ha dicho Diego en la misma semana, y probablemente yo lo haya dicho en la misma hora, ahora mismo lo que menos le interesa es dar explicaciones de lo que está haciendo, cuando es muy, muy lícito decir, oye, he hecho mi carrera en el Real Madrid y ahora me voy a pegar el gran trinque de mi vida, y me parece muy bien, si es que es un profesional de esto y no pasa nada. No, y sobre todo que lo que has dicho tú, después de toda la carrera que ha hecho, de todo lo que ha ganado, vamos, es que puede elegir, ¿no? Otra cosa es que el Real Madrid le haya pedido a desmano, por lo que hemos dicho, ¿no? Al final, encontrar un 9, hoy lo hablaba con Álvaro, que luego lo veremos en la entrevista, que meta los mismos goles que Benzema, que la gente cree que esta temporada ha sido mala, pero es que metió 30 goles. No es fácil encontrar en el mercado eso. Entonces, veremos. Y de eso te quería preguntar, Manu, el tema del recambio. Ya sabemos que el Madrid va a fichar, porque se han ido este fin de semana, ha sido espantada de muchos jugadores, pero te quiero preguntar por sobre todo esa posición, el 9. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Lo digo porque lo ha dicho antes Ana. En 2024 parece que uno de los dos bichos, por así decir, Haaland o Mbappé, puede llegar al Real Madrid. ¿El Real Madrid va a dejarse tanto dinero este verano sabiendo que tiene que acometer el próximo año una gran ficha, un gran fichaje? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a hacer el Real Madrid en este mercado en cuanto al 9? Bueno, lo que sabemos es que la primera opción es Kane. Y es Kane porque Ancelotti, al que más le gusta, es Harry Kane. Y se lo ha trasladado al club y desde el club ya han dicho que van a intentar satisfacerlo. ¿Por qué decimos intentar y no conseguir, no darlo por hecho? Porque Levy, el presidente del Tottenham, es un negociador muy perro y cuesta mucho reblandecer los fichajes con él. Ya se vio con Modric, se vio con Bale, todos se cerraron a finales de agosto. Es un fichaje que va a tener su miga, pero digamos que las circunstancias están un poco en favor del Madrid. Entra en su último año de contrato. Yo creo que él mismo ya gestualizó que se va a ir en el último partido del Tottenham esta temporada, se despidió de la afición, prácticamente hizo ahí como una especie de paseillo de honor. Entonces, digamos que las circunstancias juegan a favor del Madrid, incluso en el hecho de que el United va detrás de él, pero el Tottenham no está por la labor de venderlo a un equipo inglés, preferiría que se vaya, no reforzar a un rival directo de la Premier. O sea que por ahí, a lo mejor, es por donde se puede empezar a cimentar eso. Es la primera opción. En cuanto a lo que me dices del verano que viene, sí, está claro que no, este no es un verano. Si tú el verano que viene quieres pegar el estacazo bueno trayéndote a Mbappé o a Haaland, no es un verano para cometer un disparate. Pero es que el Madrid a lo mejor podía tirar con Benzema y Joselu haciendo el rol de Mariano, pero haciendo un rol más participativo, porque menos participativo que Mariano es prácticamente la nada. Pero más o menos pues eso, y con Rodrigo haciendo en momentos de 9 como ha hecho esta temporada, digamos que se podía llegar a salvar la papeleta. Ya sin Benzema, ¿no? O sea, el Madrid no puede salir sin un 9 de primerísimo nivel durante toda una temporada, es inasumible. Entonces yo creo que hay que ir al mercado a por lo mejor que se pueda, y lo mejor que se quiere fichar este verano es Kane. Y oye, el verano que viene, para eso falta un año, y cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. De momento, la opción tiene que ser reforzarse con un 9, pues con el mejor que el Madrid pueda optar. Claro, es que al final es eso, se te va Benzema, que para mí es top 5, yo creo, del mundo, Balón de Oro, un grandísimo jugador, y no puedes no aspirar a algo al menos un poco parecido para esta temporada, por mucho que a lo mejor en 2024 puedas tener a Haaland o a Mbappé. Pero bueno, estaremos un poco pendientes de Harry Kane o de otros futbolistas que también suenan para Real Madrid. Y yo quería preguntarte, Manu, también por otras posibles salidas. Este fin de semana no ha sido Benzema el único. Se ha confirmado la salida de Hazard, bueno, la de Mariano también, que era obvio, y la de Marco Asensio, que parece que será jugador del PSG. Había otros nombres un poco encima de la mesa con esas renovaciones. No sé si se espera alguna salida más o qué sabes del tema.
Bueno, hay más jugadores que terminan contrato, pero en principio lo que sabemos es que lo de Modric y Kroos está bien encaminado, vamos, está pactado, falta que se haga oficial. Además, si el Madrid se dio tanta prisa en hacer estos anuncios que hizo antes del último partido de temporada, fue para que el Bernabéu pudiese despedir a esos jugadores. Por lo tanto, da que pensar o se puede intuir que aquellos que no entraron en ese grupo es porque van a seguir. El que a lo mejor tenía más dudas parecía que es Nacho, pero bueno, yo creo que hay bastantes posibilidades de que se termine quedando, porque a mí desde el principio de temporada lo que me ha transmitido siempre su entorno era que Nacho es muy del Madrid, Nacho es muy madridista y que no se ve fuera de otro equipo, que a veces lo ha pensado, se pensó en la Roma en su momento, en el Nápoles, la Juve, el United, todos esos equipos han preguntado por él y le han tentado, pero que él nunca se ha terminado de ver fuera del Madrid, que se le haría muy raro. Y yo creo que eso va a acabar pesando. Y bueno, y luego está el caso de Ceballos. El caso de Ceballos se está negociando, tiene una nueva propuesta del Madrid, y de momento parece que la cosa va bien. Pero si el Madrid termina fichando a Bellingham, como parece, porque antes de todo este lío del 9, Bellingham era la prioridad número uno en los fichajes, y al final acaba viniendo Bellingham, como parece que va a ser, Ceballos tiene bastantes posibilidades de ser el séptimo centrocampista en una carrera de 7. Entonces, bueno, a lo mejor si renueva lo hace mirando más, pensando en que, bueno, esta sí que sí es la última temporada de Kroos y Modric, y luego ya se abre un panorama nuevo en el cual yo voy a estar en la pomada. Eso puede ser. De todas maneras, yo la renovación de Ceballos no digo que no la vea posible, digo que todavía tengo que verla. Bueno, pues veremos qué pasa, porque es verdad que yo creo que, bueno, es que yo creo, no han ni empezado el mercado de fichajes, llevamos día 1. Y ya es una locura. Y ya el Real Madrid está en el foco constante, que me da la sensación de que lo va a estar todo el verano. Al final, tantas salidas van a hacer que vengan tantos fichajes y bueno, pues al final Madrid mueve todas estas masas. Manu, darte las gracias por haber estado este ratito con nosotros. Quería mucha gente entrar el primero, pero lo teníamos muy claro que tenía que ser de hecho, ha ido Rubén personalmente a comunicártelo esta tarde. Tenía Karim tu convocatoria para el... Tenía Karim Benzema y he dicho que no, ¿eh? Tenía me he sentido halagado. Ha llegado, me ha acariciado un poco el lomo y me ha dicho, ¿quieres ser el primero? Ven con papá. Estás convocado. Bueno, pues Manu, un saludo gigante y gracias de verdad por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Manu. Lo que decía Manu es verdad que claro, al final tiene mucho sentido que los que se iban para poder despedirse ayer quedaba un poco en el aire la de Nacho Fernández, que de renovar se convertiría en el capitán del Real Madrid con la salida de Benzema. Juan Club Men, que sería maravilloso también para pues el Madrid. Pues sí. Tenemos nuestro siguiente invitado, un honor tener a Alfredo del Año, que creo que me está escuchando ya. Hola, Alfredo. Hola, el honor es mío, por cierto, ¿eh? Hola, Alfredo, pues, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien, ¿no? La liga acabada y entramos en la otra liga, en la liga del mercado de fichajes, que también es interesante, ¿no? Eso es, mira, cuando yo llegué a dirigir AS, me sorprendió que cuando más se vendía era cuando no había fútbol, pero era porque había fútbol, que era de los fichajes. Entonces, las cuentas de todos los aficionados, de qué equipo voy a tener, qué alineación, quién van a venir, quién se va a ir, quién tal, daba mucho más juego casi que el fútbol. Pues sí. Luego recuerdo que el peor mes siempre era octubre. Y reflexioné que es porque todo el mundo se pone como una moto en agosto, viendo los que fichan. En septiembre ya hay un mes en que han jugado y ya hay unas cuantas aficiones que dicen esto no ha funcionado y va a ir mal. Y hay otras aficiones que sí se mantienen. Pero vamos, el pico era agosto y el Valle en octubre, y cuando lo he hablado con Marca o con compañeros catalanes era lo mismo, ¿no? Ah, pues mira, nunca había caído en eso. Está bien saberlo. Alfredo. Cosa que se aprenden de años dirigiendo ahí, ¿no? Pues igual, claro. Igual que, perdona que me salga del, igual que descubrí para nuestro dolor, si quieres, o vergüenza, que el día que más se vende del año es el de la lotería, por la lista de lotería, pero entonces se vendía exactamente el doble. Cualquier periódico de España, ¿eh? Sea el Marca, sea el correo de bollos de la habitación, el doble, por la lista de la lotería. Pues mira, dos datos importantes también que tenía que saber la gente del mundo del periodismo. Dato para humildad, quiere decir que la lista vale tanto como todo el trabajo de todos los periodistas de prensa de toda España, ¿no? Exacto.
Alfredo, te tengo que preguntar, evidentemente, por el nombre del día, que lleva siendo desde que se anunció su salida, que es la de Karim Benzema. Te quiero preguntar, en primer lugar, ¿qué opinión te deja a ti este jugador después de tantos años en Real Madrid? Un jugador que fue muy criticado al principio, pero que luego la verdad es que ha marcado una época. Y si realmente te ha pillado por sorpresa, o crees que es un error que el Real Madrid no haya luchado más porque se quede. Bueno, a mí, yo tanto como marcar una época, no diría él marcar una época. La habrá marcado más Cristiano, quizá, ¿no? Yo creo que él ha sido miembro destacado de un equipo de época, ¿no? El cual estaría también Sergio Ramos, estaría en Kroos y Modric. Pero marcar una época no diría yo tanto. Es un jugador de mucha calidad que, para mi gusto, vagueó mucho los primeros años. Tuvo siempre la confianza de Florentino Pérez, la confianza casi, digamos, hasta un grado, no digamos de enchufe, porque luego al final acertó, era un buen jugador, pero estuvo demasiado cómodo. Un par de veces, si veis los ases de más atrás, dijo, ahora estoy jugando mejor porque me he quitado 5 kilos, que a ti que se los había puesto encima, ¿no? Y era un jugador con mucha calidad, pero muy poco, con poco amor propio y muy poco implicado en digamos, esa exigencia en Madrid de ganar siempre. Eso lo ponía Cristiano. Sin embargo, al irse Cristiano dio un giro ejemplar, así como no lo dio Bale, que fue a peor. Él asumió la responsabilidad del ataque. Pareció haber estado bajo el ala de Cristiano más por timidez que por pereza. Y sacó todo su potencial técnico que ya tenía. Más todo el fútbol que aprendió después. Fue líder, fue goleador, fue un jugador soberbio, un 9 que... Esto en Argentina lo llaman 9 y medio, el que es un poco 10 y un poco 9. Un poco 10, digamos, Laudrup, ¿no? Que retrasa y da el pase, y un poco 9, pues delantero de gol, ¿no? Pues fue un 9 y medio que hacía muy bien. Estaba en el principio y en el final de la jugada, colaboraba, es estratega, colaboraba en el juego y ha marcado muchísimos goles en los últimos años. Y muchísimos goles a lo largo de tanto tiempo, porque han sido 14 años. No es el promedio de goles de los grandes. No es, queda muy lejos de Di Stéfano, de Puskás en promedio de goles, pero ha marcado ya más de medio gol por partido al cabo de su carrera. Y claro, el número de goles con tantos años. Yo creo que ha sido el caso más claro del beneficio que la confianza hace en un jugador. Y este jugador ha tenido la confianza del presidente omnipotente del Madrid tantísimos años y al final ha acabado dando un resultado de esa confianza sensacional, ¿no? Eso es, todo el mundo dice que es gran parte de un jugador es la confianza que siente en sí mismo. Bueno, pues él ha tenido motivo para sentir mucho. Incluso le han quitado la competencia siempre. No ha tenido nunca un 9 que le empujara. Porque él ya me dijo hace tiempo, me parece que fue Millato, me dijo que era un jugador que soportaba más la competencia. Y él nunca la ha tenido. Y cuando estuvo aquí Morata y se vino un poco para arriba, lo vendieron a Juve, si os acordáis, ¿no? Es verdad. Pues sí. Pues, Alfredo, esta salida de Karim Benzema parece que cambia un poco los planes del Real Madrid en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Ya se está hablando de Harry Kane y de algún otro nombre para sustituir a Karim. No sé si crees que es el momento de que el Real Madrid haga un desembolso grande o que traiga a un gran delantero esta temporada o si debe esperar un poco al 2024, que parece que existe esa posibilidad de que puedan llegar al club blanco Mbappé o Haaland. Hombre, es que yo creo que ahora mismo el Madrid tiene un vaciado en la delantera, es que está desmantelada la delantera de Benzema, Hazard, que si quieres hacía número, se ha ido Asensio, Mariano, que hacía números, es que de 6 hay 2. Sí, tiene que haber 6. O sea, Madrid tiene que... Yo creo que esto es imprevisto, no se contaba con esto. Aquí ha venido una oferta de Arabia que se va a convertir en un reclamo para los jugadores que ya estén, digamos, un poquito fuera del circuito. Yo creo que los jugadores que se sientan capaces de ganar la Champions y de estar en el primer nivel del fútbol no van a ir ahí, pero es una retirada. Siempre ha habido cosas de estas. Me acuerdo cuando el Cosmos, que se va a Santos, se va a Beckenbauer, por ahí también fue Cruyff, fue Eusebio, fueron los grandes. Luego alguno Zico fue a Japón, si os acordáis. Rusia y China han dado miedo últimamente. Bueno, se van a llevar jugadores de este tipo. Para el Madrid, yo creo que es un año pronto. Es porque no lo tenía previsto. No es que sea pronto en sí, no es mal momento que se vaya Benzema del Madrid, porque la decadencia de los jugadores
es mejor no vivirla, porque claro, tienes el recuerdo de lo que han sido, tienes que pensar en el jugador, en lo que puede hacer a partir de este momento. Y encima sus mejores 40 partidos ya los ha hecho, seguro. No, y además varios de esos mejores fueron hace 2 años en la Copa Europa. Pero no estaba previsto, no estaba organizado el relevo, y ahora el Madrid pues va a tener prisa. Y es un problema grave, porque una cosa que tú quieras comprar casa teniendo una casa y pensando si cambiarte o tener dos, y otra cosa que tengas que comprar casa si no tienes casa, si no tienes dónde ir a dormir más que a la boca del metro, ¿no? Porque hay quien quiera, y el mercado es así, te puede exigir mucho, ¿no? Pero ahora lo tiene que hacer el Madrid, va a tener que gastar, se supone que tiene unas cantidades grandes ahí guardadas, pero yo creo que el Madrid va a tener que hacer este gran número, porque de repente pues se le cae todo un poco, ¿no? Son los años de Kroos y Modric, que tampoco son ya también han hecho los 40 mejores partidos, por así decirlo. Es Benzema que se ha ido, y el mercado está caro ahora. Pues si juntas Bellingham con Kane o Havertz, o los dos, como pretende Roncero, más algo más que quieras por ahí, es que ahora mismo no te cogen el teléfono si no es para hablar de 100 millones para arriba, prácticamente. Claro. ¿No? Fijaros que Tchouaméni ha costado 80. ¿Sí? Me parece que fueron 80, ¿no? 70. Sí, 80 millones, creo. Pues es un centrocampista que, por cierto, no ha dado mucho juego. Eso son cosas imprevistas, ¿no? Pero es que ahora mismo es una barbaridad. Con esos tres jugadores te vas de 300 millones, seguro. Hablo de Bellingham, de Kane y de Havertz. Pero es que el Madrid se ha quedado ahora totalmente despoblado de arriba. Están Vinicius y Rodrigo. Como tampoco Ancelotti ha hecho cantera, no sabemos si, ¿cómo se llama Álvaro? Este chaval uruguayo. Sí, Álvaro Díaz. ¿Haría un papel ahí o no lo haría? José Lu puede venir, pero claro, José Lu es un repuesto para cuando no esté el titular, pero no le vemos de titular del Madrid, ¿no? Bueno, va a ser un verano caro, y va a ser un verano, hombre, informativamente bueno para nosotros, no podemos quejarnos, ¿no? Eso sin ninguna duda, sí. Alfredo. Bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero decir que hay una última hora, y es que Nacho parece que va a renovar con el Real Madrid. Manu de Juan en breves momentos lo va a poner ahí en la noti en la web, así que otra noticia para el Real Madrid es que Nacho, el central, finalmente parece que va a renovar con el Real Madrid y seguirá en el club blanco, que tenía seguramente muchas ofertas, pero decide quedarse. Me alegro sinceramente. La única pena que a Ancelotti, no sé por qué, no le gusta mucho, lo tiene un poco el último de la cola, pero yo creo que es un jugador último de la fila, pero yo creo que es un jugador muy bueno y con un magnífico espíritu. Lo mismo que ha pasado con Lucas Vázquez, que es otra cosa, pero son jugadores que sin jugar están en perfecto estado de revista cuando les quieras poner. Nunca se han abandonado, nunca han piado, nunca han estado quejosos, salen. Y Nacho cumple en varios puestos, en todos los puestos de la defensa cumple bien. No sé, por cierto, si David García le vi lesionarse el dios Asuna el domingo. Sí, ha llamado a Nacho. Sí, le han convocado a Nacho. Me alegro porque me hubiera gustado que estuviera en la lista, y me alegro de que sepa que está ahí el retortero, ¿no? Bueno, fuera de toda esta buena noticia, que creo que es una buena noticia no solo para el Real Madrid, sino para el fútbol español, que tal y un talento español se quede aquí en la Liga, te quiero preguntar por una persona que puede volver, un jugador que puede volver a la Liga, que es Messi. Yo te quiero preguntar a ti, Alfredo, primero, si te parece, entiendo que como a lo mejor marketing, Messi evidentemente tira mucho. Ahora yo te hago una pregunta como lo futbolístico que le puede dar al FC Barcelona. ¿Crees que todavía Leo Messi puede ser importante en el Barcelona? Bueno, yo primero no me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Parece que es una bacala. Igual estoy equivocado, me parece que es una bacala. No, me lo creo, me parece imposible por la cantidad que le tienen que ofrecer, una cantidad demasiado baja. Y segundo, el Barça es que no tiene ni para fichar barato. Lo que pasa es que Laporta es tan optimista que disimula eso. Ahora, sinceramente, creo que es una maniobra de tinta de calamar de Laporta, que parezca tal mientras esto cuele. Incluso yo no tengo información, pero tengo la idea de verle en Arabia, y de que se estén, porque están saliendo Busquets, Jordi Alba y hasta Iniesta, no sé por qué me figuro que alguien en Arabia esté por montar otra vez aquel, pero bueno, en el supuesto de que viniera, yo creo que sí tiene sitio en el Barcelona, interrumpe la creación de una renovación de verdad, pero creo que ese Messi que vimos en Argentina, en el Mundial, pues le puede dar al Barça ese servicio 3 años más. Ya no es un Messi rápido, ya no es un Messi que va a meter 90 goles al año, como ya va a meter, bueno, un año metió 90, pero tampoco va a meter 50, ni seguramente 30, pero más de 20 sí.
Y desde luego Xavi lo dice, y lo dice claramente, y además yo lo sé porque tengo algún contacto con él. A Xavi le interesa. O sea, si viene Xavi va a estar entusiasmado en hacer lo que hizo Argentina, en lo que hizo Scaloni, en montar todo para sacarle a Xavi, perdón, a Messi 3 años más. O sea, que si viniera, yo creo que jugaría y que funcionaría. Xavi haría algo para que funcionara y le creo capaz de funcionar, porque sigue siendo muy bueno, ¿eh? Ya no puede enjaretar regates y dejar atrás a cuatro y meter un gol, pero ahora, si Messi pensase venir, por ejemplo, Jordi Alba se habría quedado. Era su mejor socio, ¿eh? Esos pases que le metía Jordi Alba y luego cómo iba al área, se frenaba Messi, Jordi Alba se devolvía. Jordi Alba se hubiera quedado, por ejemplo, sin manejo. Jordi Alba se ha ido porque ha querido, no tenía contrato todavía un año más. Y se ha ido perdonando el dinero. Imagínate que tiene que tener muy seguro lo que va a hacer el año que viene, ¿no? En dinero y en proyecto deportivo. Pero bueno, como la pregunta era si le funcionaría, yo creo que sí le funcionaría, pero vamos. Me sorprendería mucho que viniera, ¿eh? Y prometo venir aquí a golpearme el pecho, no me da culpa si viene, ¿no? Porque me parece que todo está dibujado en las estrellas para que no venga. Pues a ver qué pasa con Leo Messi. Y de Messi nos vamos, Alfredo, a Guardiola. El City fue campeón este fin de semana de la FA Cup, ya es campeón también de la Premier y podría ser el sábado campeón de la Champions en esa final de Estambul. Además es un equipo que este año ha demostrado que es un grandísimo equipo, tiene futbolistas inmejorables. Leímos contra el Real Madrid que hizo un partidazo. No sé si considera ya este City de Guardiola uno de los mejores equipos que has visto, si está a la altura de ese Barça de Guardiola, del Madrid de Zidane, con todo lo que consiguieron, o esa selección de Del Bosque, o todavía le queda Bueno, algo para estar entre yo ahí los no le mejores. pongo. Yo ahí no le pongo, como un equipo de época, como antes habéis de equipo, no, no le pongo todavía, no sé. Pues estupendo, con jugadores estupendos y un entrenador estupendo, hecho con dinero, pero bien hecho, con dinero y con proyecto, ¿no? Pero digamos, me has hablado del Barça, de Guardiola, y si me hablas del Ajax de Cruyff, del Madrid de Di Stéfano, del Brasil del 70, yo en ese estado no lo veo todavía. Tendría que ser que este equipo durara y estuviera varios años haciendo eso. Es que el Barça de Guardiola estuvo 4 años en un grado de excelencia sensacional. Es que Espectacular, sí. hacía, y la selección nacional, por cierto, de ese periodo, que era un equipo parecido, ¿no? De las dos Eurocopas y una Copa del Mundo por el medio. Es que aquel Barça de Guardiola hacía, de 70 partidos al año, hacía 10 de matrícula de honor, 30 de sobresaliente y los otros 30 de notable alto. No bajaba nunca hombre, tenía Xavi, tenía Iniesta, tenía Messi. Era una cosa fantástica. Este me parece un equipo para ganarle a cualquier equipo en este momento, ¿no? Pero así para decir que ha marcado una época no lo veo yo. Puedes hablar también de la Hungría, de cuando Puskás de los 50, en ese plano no le veo. Bueno, y la última que te hago, Alfredo. Nos gusta a veces poner un poco de notas a la temporada y te quiero preguntar, para ti, ¿qué nota le pondrías a la temporada del Real Madrid? Sabemos que ha ganado la Copa del Rey, ese Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, pero bueno, es verdad que en Liga se ha dejado ir, en la Champions ha llegado, bueno, finalmente segundo, pero a 10 puntos, y porque el Barça al final Sí. también no, los últimos partidos no lo ha competido igual. ¿Qué nota le pondrías a la temporada del Madrid? Yo 6,5 o 6. Más, o sea, yo las Supercopas no las cuento. A mí me parece ferralla. No es porque yo creo que cuando has ganado el título gordo, la Supercopa ya viene. Si eres campeón de Europa, vas a la Supercopa y si eres campeón de Liga. Me parece que son, como dijo en su día Mourinho, mira, eso me gustó, dijo que son algo más que un torneo de verano y menos que una competición oficial, ¿eh? Yo no los tengo en cuenta. ¿Qué ha hecho el Madrid? Ha llegado a semifinal de la Champions, que es una cosa que da puntos, pero la manera tan estrepitosa en que ha caído abarata eso. Ha hecho una liga que para el Madrid es mala, porque ha quedado segundo, ha quedado una distancia del Barça. Pasa lo mismo, ser segundo en la liga no está mal, ser semifinalista en la Copa de Europa no está mal.
Pero si es que salir con esa goleada o dejarle al Barça coger tantos puntos y sobre todo perder tantos partidos en la Liga, desluce. Y ha ganado la Copa, que es un poco lo menos, incluso en la mentalidad del Madrid nunca ha estado en la Copa. El Madrid ha ganado pocas copas, ¿eh? Nunca le ha dedicado demasiado interés. De hecho, el Madrid, desde que existe la Copa y la Copa de Europa conjuntamente, ha ganado más Copas de Europa que copas. Di Stéfano se juega en Madrid con 5 Copas de Europa y con una Copa. No hay ningún jugador del Madrid que haya ganado, que no haya ganado más ligas que copas, y casi todos han ganado más Copas de Europa que copas los que han ganado, ¿no? Vamos, o Champions en su momento. Con todo, yo le daría un 6. Para mí la Copa, como mucho, 6,5. Pero ya te digo, es que la paliza ante el City y la paliza de puntos, que a pesar de que el Barça, gracias que el Barça se ha dejado ir al final, porque cuando ya eres campeón es muy difícil seguir haciendo la guerra después de haberla ganado, ¿no? Y celebrar la Liga y luego pelear partidos contra equipos que están peleando. Por ejemplo, ayer el Celta está peleando el descenso. Pelearlo así es que hasta un poco hasta por... No es que te dejes ir a posta, pero no... Te parece ensañarte. Tratar de ganar un partido que no te hace falta y el de enfrente sí. En el que no está enfrente y que va a bajar porque se lo baje, no piensa, no lo tienes delante. Bueno, pues yo con todo un 6, un 6,5 con mucho. Bueno, pues lo dejamos ahí esa nota, Alfredo. Y nada, darte las gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Y si se hace lo de Messi, has dicho que volverás, pero también puedes volver si no se hace lo de Messi igualmente. No hay cuando problema. Quieras, eres bien recibido aquí en Conexión La Liga, no, ya lo sabes, Alfredo. Si no se hace lo de Messi, me llamáis a mí para decirme que tenía razón. Exactamente. Haremos eso, Alfredo. Un saludo Muchas gigante gracias. Desde aquí. Hasta luego, Alfredo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Pues nos despedimos de Alfredo del Año. Y antes de ir a nuestro siguiente invitado, vamos a hablar de esa última hora. Por cierto, he dicho Manu de Juan, me equivoco, Manu Sainz es el que firma esa noticia. La tenemos ahí ya en la web pinchada. Nacho se queda. Ahí lo titulamos. Espera, voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea. No lo he hecho más pequeño todavía. Un momentito. Sí, el central ahí seguirá un año más en el club después de la reunión, como ahí dice con José nuestro Sánchez, compañero hoy Manu lunes, Sainz. Hoy. Y será, como decíamos antes, el capitán del primer equipo con primer esa capitán, marcha de Karim Benzema. Primer capitán. Del equipo va a ser Por Nacho. Lo que he estado mirando un poco Twitter, la gente, los aficionados del Real Madrid están muy contentos de que Nacho se quede y de que sea capitán, porque es un poco lo que comentaba, yo creo, Alfredo, de Lucas Vázquez y de Nacho, que son como hombres muy de club, ¿no? De los que llevan ahí el madridismo a tope, así que esa es la última hora de Manu Sainz, que Nacho renueva, se queda un año más. Y después de esta noticia, sé que te tocaba a ti presentar a Javier Miguel, pero es que quiero presentarle, que a mí me gusta, sabes que hay cosas que digo. Ya, te encanta Miguel, presentar a Javier Miguel. Sabemos que la reforma de la Sagrada Familia, gran parte se la ha hecho él. Sabemos que va a participar en esa reforma del Camp Nou, del Spotify Camp Nou, y me han comentado que uno de los pit stop más rápido de Red Bull este fin de semana en el GP de Cataluña lo hizo poniendo las ruedas el propio Javier Miguel, que ya está con nosotros. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, oye, tengo que reconocer que soy muy torpe poniendo ruedas. O sea, que es el Red Bull, ya puede darse por enterado que no hace falta que me fiche. Porque poniendo ruedas soy muy torpe. Tengo que llamar, aquello decir, oye, ya, asistencia, que hay que cambiar la rueda, porque yo te dicen, ¿llevan gato? Y yo dicen, no, yo animales no quiero, ¿no? No, yo mascotas no llevo en el coche. No, sí, entre el cambio de ruedas, la obra del Camp Nou, de la Sagrada Familia, lo raro es que Javier Miguel llegue en su tiempo libre al próximo lunes. En su tiempo libre hace de periodista y se viene a Conexión a Viva. Pues de esas obras, Javi, volvemos a preguntarte lo de todos los lunes, sí. Porque al final... Podríamos llamarle lo de los lunes. Ya lo de los lunes. Y es por el futuro de Leo Messi. Parece que ha habido reunión de su padre y que ha dicho que estaría encantado, que quieren volver. Ha habido cumbre, ¿no?, con Laporta. Cuéntanos, que sé que, como dice Rubén, tú sabes más del Barça que el propio Barça. A ver, pues mira, en este tema siempre os he dicho que estoy desconcertado. Mira que hay temas que los tengo bastante claro, lo que va a pasar y más o menos... Las noticias que vamos dando en el AS se van cumpliendo, pero esta del tema Messi, yo a mí me pilla un poco con el pie cambiado. Me pilló con el pie cambiado la marcha de Busquets, no se la esperaba Xavi, no lo esperaba nadie, y al final decidió irse porque estábamos hablando de un jugador que jugaba todos los partidos, era titular indiscutible,
No me sorprendió nada la marcha de Alba, porque era un jugador que no contaba Xavi, pero claro, aquí la coyuntura de que venga Messi cuando sus dos mejores amigos se han marchado, a mí me descuadra el plan, no lo entiendo. Ahora, para Xavi, la venida de Messi, imprescindible, vital. Lo considera el jugador que puede dar el salto cualitativo que necesita el Barça para aspirar a todo. ¿Por qué? Porque nos falta alguien que cree juego ofensivo entre líneas, que dé asistencia. Solamente tenemos a un jugador, se llama Pedri. Desgraciadamente, Pedri cada 2-3 meses lo tenemos fuera en el pit stop. Lo tenemos en los boxes, lo tenemos porque tiene una musculatura de cristal. Desgraciadamente, para un chaval de 20 años decir esto es un poco fuerte, pero es que es así. Cada año tenemos un problema con él. Necesitamos un jugador que nos cree juego ofensivo y, claro, Messi es la panacea. Sería un regalo del cielo. Pero yo no acabo de entender por qué, si se viene Messi y sus dos mejores amigos, pudiéndose quedar sobre todo uno, Busquets, Alba no. Alba sí que le estaban apretando para que se fuera sí o sí. Pero Busquets sí que se podía quedar. Sí que contaba con la confianza del míster. Sí que lo querían todos los compañeros. Era el capitán. Jugaba todos los partidos. Era imprescindible. Ahora mismo Barça está obligado a hacer un esfuerzo económico brutal para encontrar un sustituto de Sergio Busquets, que en teoría, si él lo hubiera fichado, no hubiera hecho falta. Porque entonces hubiera venido Amrabat. Fichaje alternativa, más defensivo, para los partidos que no podía jugar Sergio Busquets. Ahora no. Ahora necesitamos un fichaje top. Y fichajes top, ya sabemos lo que pasa, que hay que rascar el bolsillo, hay que sacar dinero, hay que sacar la cartera. Y el Barça, pues, a lo mejor la cartera la tiene con pocos billetes. Por eso lo de Messi a mí me tiene con la mosca tras la oreja. Ahora, evidentemente, la reunión de hoy es una escenificación clarísima de que aquí alguien no ha dicho todavía la última palabra. Pues veremos, porque yo también estoy de acuerdo contigo, que yo, en cuanto se hizo lo de Busquets y lo de Jordi Alba, dije, no creo que Messi venga, porque no están ellos dos. Y fíjate, pensé, igual hasta Messi les ha convencido para fichar por el Al Hilal, que también se hablaba de esa posibilidad que, uh-huh, que pudiera ir para allá, todavía sigue. Él también para... Pero es verdad que de Busquets por ahora el futuro no se sabe, ni de Jordi Alba, ¿no? No se sabe nada de ellos dos, porque es verdad que es raro. Quiero decir, lo que dices tú, Busquets todavía podía dar mínimo un año o dos de fútbol en el FC Barcelona, porque ha sido lo que ha dicho tu titular. Entiendo que será porque tenía algo ya. No, y además es que Busquets, ya te digo yo, que no va a ir al fútbol europeo. O sea, en ningún momento se va a enfrentar, ¿no? Alba, con Alba tengo más dudas. Alba es un jugador, que quieras o no, se ha marchado, si no por la puerta de atrás, porque se le ha dado, bueno, un homenaje y tal. Sí que es verdad que se ha marchado contra corazón. Él no quería irse y se le ha forzado. En el caso de Busquets tiene seguro una o dos ofertas. Se habla del Al Hilal, como tú dices, y también se habla del Inter de Miami. Porque en principio esa era el primer destino que todos creíamos que iba a jugar el Sergio Busquets junto a Messi. Pero ahora yo no. Ahora, si Messi viene al Barcelona, a mí no entendería la jugada de Sergio Busquets, te lo digo en serio. Un jugador que es titular indiscutible, viniendo su mejor amigo, que además sabe que habría una conexión brutal. No lo entiendo, no. O sea, ojalá venga Messi, ya te digo, porque para Xavi es un jugador vital, pero... Como bien dices tú, pues no sí. Te cuadra que ahora esté tan cerca después de todo lo que ha pasado, ¿no? Estoy de acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo. No me cuadra nada. Además, gente de su entorno bastante, en teoría, con una credibilidad, como por ejemplo Guillem Balaguer, que es uno de sus biografías, la gente que ha hecho una biografía suya, que lo conoce bastante, dio por finiquitado el asunto con el Barça. O sea, parecía que estaba todo acabado. Y de repente ha revitalizado, porque claro, esta reunión de hoy, evidentemente, tiene un significado. Y además, con Xavi, lo que sí que es verdad, que aquí otra de las dudas que me planteó, de que, cuidado, que al final, a ver si va a venir, es que Xavi, en las ruedas de prensa, siempre decía, bueno, ya veremos, depende de él, aquí le vamos a abrir la puerta, aquí sabe que le va a estar muy bien, aquí sabe que lo cuento con él, aquí yo hablo cada día con él. Claro, ya daba unos inputs de que él aún no tiraba la toalla. Y eso, piensa que Xavi es un buen amigo de Messi. Y eso es la puerta que se te abría, ¿no? De que decía, oye, si él lo dice, es porque todavía no está del todo cerrado. Pero a mí es Rubén y Ana, es lo que vosotros... si tú ves que tus dos mejores amigos se van cuando se pueden quedar, lo normal es que tú no vayas. O sea, no...
No lo entiendo. Si al final se produce esta operación, la marcha de Busquets no la entendería. Es una cosa que no cuadra dentro de la hoja de ruta. Ya. Pues veremos a ver qué sucede, que seguro a que también va a ser... ¿Qué pasa? Culebrón. Porque yo creo que aunque como bueno, no se solucione pronto, vamos a estar todo el verano con el tema entiendo de... que será pronto. Eso no tardará. No, lo de Messi si en una semana se cierra. No, una semana, Ana. Esto, antes del lunes que viene, es cash o fasa, que se dice aquí en Cataluña. O sea, si el lunes... cash o fasa, o viene contarlo. O no viene. No va a ser un culebrón, ¿eh? No va a ser un culebrón. Porque si el lunes Messi... podemos contarlo aquí. Sí, esto no va a ser inminente. Yo supongo que están esperando el plan de viabilidad, pero también dicen eso, que más o menos... Por eso precisamente te queríamos preguntar, que parece que a falta de confirmación oficial el Barça ya sabría que tiene el ok del... por parte de la Liga del plan, lo que facilitaría evidentemente las cosas. Hombre, para Messi. Mira, si al final el plan de viabilidad se aprueba bajo los parámetros que quiere el Barça, porque claro, hay tres escenarios, ¿eh? Es el de no se aprueba, que se parece que no, el que se aprueba pero de forma parcial, o el que se aprueba totalmente. Si se aprueba parcial, habrá que hacer muchos retoques y habrá que hacer juegos malabares para poder reforzar la plantilla. Ahora, como se plantee el total, el que se pueda hacer un planteamiento uno a uno, es decir, si se va un millón, entra un millón, está todo cerrado. No, ¿qué crees que todos va... los fichajes, y las altas y bajas están todas cerradas. ¿Qué crees que siempre va a pasar? Y cuando sea el total, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué crees que si va a ser total parece que sí o...? No, o sea, si es total, es el escenario perfecto, que sí, Ansu Fati y Ferran están fuera del FC Barcelona. O sea, impepinable. O sea, no hay ninguna otra solución que la marcha de estos tres jugadores. Y la llegada de Íñigo Martínez, Gundogan, esto es un lateral derecho, que ya sabemos que es complicado que sea Foyt o Cancelo, porque todo se va a gastar en el pivote defensivo, que el pivote defensivo va a ser o Kimmich o Zubimendi, no hay tutía, o Kimmich o Zubimendi. Esto es en el total, ¿eh? Siempre hablamos en el total. Aubameyang de delantero, siempre y cuando libere la plaza del Chelsea. Si hay que pagar, no se va a pagar. Y luego, Yannick Carrasco es una operación totalmente cerrada, tanto el jugador como el Atlético de Madrid. O sea, aquí no habrá tampoco duda. A partir de ahí, Abde, la cesión de Abde, en principio, es el único jugador que se queda. Y todos los demás cedidos también son traspasados, incluido Nico. Son traspasados. O sea, la idea es esa. Eso es el plan de viabilidad. Con todos completos. Si no, entonces ya, si es parcial, a lo mejor ya no se marcha Ansu Fati, porque entonces solamente no se ficharía, a lo mejor solamente se ficharía un pivote defensivo y a lo mejor solamente ficharía. Entonces ya hay que hacer un poco más juegos malabares. Pero si no, si es total, si el plan de viabilidad se aprueba en el mejor de los escenarios, todas las operaciones estas están ya muy avanzadas, todas. O sea, menos la del pivote defensivo, que es la que más urge. Porque aquí es la que se va a gastar todo el dinero el Barça. Todo el dinero que tendrá de caja, de todas las operaciones de traspasos, de Kessié, de Ansu Fati, todo el dinero, todo para el pivote defensivo. Todo. Vale. Rápido, porque creo que tenemos a Roncero en breve. Solo quiero preguntarte. Entonces, Ansu Fati ya sabe el Barça que tiene ya ofertas y interesantes. Quiero decir, interesantes, digo, más de 40 millones. A ver, Rubén, piensa que Ansu Fati lo lleva un crack. Sí. Él es un agente y es un tío que domina el mercado de la Premier, brutal. La oferta que tiene sobre la mesa el Barça son 30 millones más Rubén Neves. El Xavi ha dicho que Rubén Neves se lo pueden quedar que para el filial si quiere, que no le hace falta. Entonces, claro, habrá que buscar otra opción porque además Ansu Fati ha dicho que él no se va al Wolverhampton. Ofertas tendrá. Es un jugador de 20 años, ha demostrado que tiene gol, pero lo que está claro es que aquí en el Barça no puede llevar el 10 un jugador que juega un día sí y un día no. El 10 se lo lleva un titular indiscutible, un crack. Y en principio a lo mejor lo lleva un argentino que es el campeón del mundo y para mí el mejor jugador del mundo todavía. Bueno, pues ahí queda eso. Pues para debatir eso, ya sabes a quién tenemos esperando. Todavía no lo tenemos preparado. Todavía no, vale, me habían. ¿Aún no? Puede llegar en breves. También te quería hacer, me había ocurrido una cosa de preguntarte, porque claro, el FC Barcelona tiene grandes jugadores, jóvenes. Estoy pensando mucho en Ronald Araujo, estoy pensando en Pedri, estoy pensando en Gavi. Seguramente que se me escapa alguno por ahí que podrá. ¿No tiene miedo el Barça
o bueno, a lo mejor no es miedo, a lo mejor incluso es un, podría ser una alegría, en el que venga una oferta maleante. No vendería a pesar de que fuera un dinero. Vamos a poner, voy a decir una barbaridad. Dime la cantidad. Yo te voy a decir una barbaridad. Imagínate que vienen y dicen, queremos llevarnos a Gavi por 100 millones de euros. No. ¿Sabes qué cláusula tiene? No sé. 1000. ¿Vale? Pues pon la mitad. A partir de ahí hablamos. ¿500 millones? Sí. El único, mira, el único que yo Koundé. Creo que es intransferible a 100. ¿Koundé? Tampoco. No, sí. Dicen, no, Koundé no van a dar 100, pero imagínate que darán 50. ¿De cuánto? No. ¿Tampoco? Bueno, pero si le pagamos 45 al Sevilla, bueno, ¿qué te crees? Que somos... Ya, pero necesita ingresar. Pero vamos a ver. Que sí, 35 millones. Ha venido gratis. Mira, tienes 35 en caja. Pero el 35, ¿quién ha pagado? ¿Cómo? ¿Pagará alguien? Una oferta, hombre. O sea, tú lo sabes. A ver, vamos a ver. Estás hablando de un jugador que era el capitán del Milán, que ganó el Scudetto. En el mercado que tiene en el calcio es brutal. No te lo puedes llegar a imaginar. Aparte del Inter, que es el equipo que más suena, está el Liverpool. El Liverpool ya ha dicho que quiere a Kessié. O sea, piensa que el Liverpool tenía a Wijnaldum, y Wijnaldum aquello era un desastre, no lo siguiente. Entonces necesita un centrocampista ofensivo, y este es el ofensivo, quiero decir, y con físico, y le cuadra que sí. Luego tienes Ansu Fati. Ansu Fati, hay que ser realistas. Evidentemente no son los 150 millones que va a pagar el United hace dos años, eso no. Pero 40 o 50 te los puedes sacar, Y luego está Ferran Torres. Ferran Torres evidentemente es una operación deficitaria porque no vas a amortizar, pero 25 o 20 millones fácil vas a poder sacar un chaval que tiene 22 años. Hasta el Valencia, yo qué sé, ¿no? Que ha estado a punto de descender, a lo mejor le interesa recuperar a un jugador, ¿no? Estas operaciones, piensa, suma, y estamos hablando casi de 100 millones ya. Te queda Lenglet, te queda un Titi, te queda Nico. Estamos hablando casi que pueden ser 130 millones. Pues esos 130 millones, 90, 100... Para el pivote. Imagínate que está el tema duro. Veremos qué sucede. Porque... Es que piensa Rubén, que el pivote es la madre del cordero del Barça. O sea, si el pivote no es un jugador top, no podemos aspirar a nada. Tiene que ser un jugador top, pero top. O sea, un crack. Y crack hay pocos y caros. Pues se va a poner todo lo que hay. Pues veremos qué sucede, porque seguramente también va a ser un verano movidito para el FC Barcelona. Sin duda, yo creo que vamos a tener un verano de no parar. Y ahora ya sí, Javi, Miguel, ya estamos con nuestra tertulia gamberra, porque ya está preparado Tomás Roncero para debatir un lunes más contigo. Vamos con la tertulia gamberra. ¿Qué tal? Hola, Tomás. Hola, Tomás, ¿qué tal? Estamos... Bien, aquí era, disfrutando de aquí, que si Ferran, que si Lenglet, un Titi, es que me encanta. Cuando veo que hablan de Lenglet, un Titi, esas cosas, me estremezco. Está bien, está bien. Vosotros tenéis a Nacho, nosotros tenemos un Titi, más o menos. Vas a comparar. Nacho tiene 5 Champions, Javi. Un Titi tiene un Mundial, pero que tampoco está mal. Igualito que 5 Champions, o sea, vosotros tenéis en toda vuestra historia tanta Champions como Nacho y Carvajal. O sea, eso es lo que tenéis que aguantar, porque Messi no fue capaz ni de ganar 5 Champions. O sea que nosotros podemos presumir de que nuestros canteranos tienen tantas Champions como vosotros en toda vuestra historia. Fíjate si Nacho puede sacar pecho. Así que más que si tiene un central como Nacho vosotros, que tenéis que hasta reconvertir a Marcos Alonso, el pobre, en central sin serlo. Por a ver, Tomás, y aquí vamos a fichar el delantero, que se os ha ido el bueno. Tenemos pasta, mira, tenemos la caja llena. Pasta. Somos ricos, sin palancas. Vale, no tenemos que pedir. Claro, vosotros palanquita, palanquita, turí. Y nosotros es... palanquita, palanquita, turí. Sí, no, que eso es de los marismeños. Palanquita, palanquita, turí. Pues, y vosotros es como ficháis. Llamáis a las palanquitas y venga. Venga, Tebas, baila con nosotros. La porta le dice que bailen y bailan todos y así ficháis. Nosotros no, decimos, Floren, Tito Floren, abre la caja y ¡pum! Caen los fajos de dinero de todo lo que tenemos. Así que Harry Kane a jugar, Haver a jugar y alguno más que venir, José, por Bellingham, supuesto que Bellingham, está hecho. Bellingham a jugar. Bueno. Nos estamos forrados, pero es que tenemos mucho dinero. El dinero... Que no pase como Hazard. No queremos ser los más ricos del cementerio. Se quedó ahí. Bueno, Hazard se nos ha quedado, pues como se queda...
Hay jugadores que a veces no salen, pues como se ha pasado a otros con Ansu Fati, que hace última la suerte, tiene lesiones. Hombre, perdona, Hazard. Tiene 20 años, hijo. Hazard fueron lesiones, pues Ansu Fati son las lesiones. Eran grandes jugadores los dos y las lesiones les han apartado del Star System, mala suerte. Pero oye, mira, tranquilo, porque el hombre ha rechazado parte del dinero, ha tenido un gesto de buena voluntad y oye, eso se agradece y se va y ayer se le manteó. Es verdad que costó un poco el manteo, era como un momento de dificultad. En el jugador manteo. de peso. Sí, no, fue un manteo de peso, efectivamente. Pero bueno, el nuevo Casano. Al final se consiguió. Y oye, el Madrid va a hacer una remodelación en ataque. Nos quedamos con las dos estrellas mundiales ya consagradas, que son del Top 5 mundial, que son Vinicius y Rodrigo, y fichando a Kane, a Havertz, a Joselu y alguno más que va a venir, algún extremo más, yo creo, pues va a tener una delantera de flipar. Mejor que la de este año. Así que, aunque se ha ido Benzema, pero como ya estaba en su última recta, a diferencia de vosotros que vais a comer a Lewandowski, nosotros tenemos a Benzema que Benzema el año pasado fue pichichi también. Y al final es que la edad te llama. Y Benzema este año no ha podido ser como el año pasado porque, lógicamente, con 35 años no se puede. Y te recuerdo que cumple 35 ahora Lewandowski. Y vosotros estáis hipotecados 3 años más con Lewandowski. No pasa nada, cada uno a lo suyo. Votos vuestras palaca, palaquita, palaquí, Luri. Palaca, palaquita, palaquí, Lura. Y nosotros, ¡vamos, Tito Flores! ¡Abre la caja! Operación Triunfo, tú. Ya tenemos la nueva Operación Triunfo. Estás para presentarte, Tomás. Con mi amigo Ángel. Lo que se ha perdido Eurovisión, tú. Lo que se ha perdido Eurovisión. Yo he visto Maciel. Os iba a decir que siempre intentamos pensar algunos temas, pero siempre al final vosotros dos ya... Marcáis la línea del debate. No, habíamos hablado de la salida de Karim y la llegada de Messi, que está... Pero tengo un debate antes. Es que me apetece una cosa a preguntarle porque, creo que sé lo que va a contestar Tomás. Pero no sé de Javier Miguel, así que le voy a dejar primero a él y luego ya que lo conteste Tomás. Pero se habla mucho en redes, que yo lo he estado leyendo, de... Si ha sido mejor delantero centro, Karim Benzema o Luis Suárez. Yo te traslado ese debate a ti, Javier Miguel. ¿Karim Benzema o Luis Suárez? Pues no es fácil, ¿eh? Porque yo reconozco que Karim Benzema es más futbolista que Luis Suárez. Pero Luis Suárez es más goleador que Benzema. ¿Vale? Bueno, porque Benzema hace jugar más al equipo. Es un playmaker. Y el Luis Suárez es más un killer, era más un delantero centro. O sea que si me estás hablando solo de quién es más delantero centro, evidentemente Luis Suárez. Ahora, ¿quién es mejor fútbol? ¡Ay! Se han ido. Os habíamos perdido. Un momentito. Ahora, os habíamos perdido. Porque yo no me he ido. Para una cosa buena que digo del Madrid y se pierde esto. No, casi se pierde. Como Nacho. Para una cosa buena que digo del Madrid. Perdona, yo soy como Nacho, Kroos y Modric. Yo me quedo, yo no me voy. Bueno, por cierto, y sin que sirva de precedente, voy a estar bastante de acuerdo con Javier. Vamos a ver, Benzema es un artista del balón, es un futbolista que se asocia con los compañeros, es un jugador que crea fútbol aparte de generarlo y consumar de vez en cuando goles muy bonitos, pero es verdad que no tiene el instinto killer. Es verdad, también es cierto que desde que se fue Cristiano se aplicó más en la materia y de hecho el año pasado acabó con 44 goles oficiales y fue Balón de Oro. Es decir, cuando se ha puesto es un killer también, pero no, en esencia no lo es. Y Luis Suárez, bastante más tosco, pero es verdad que de la nada te sacaba un gol y en el área entraba a rematar como una fiera, mucho más agresivo física y gestualmente. O sea, otro perfil de delantero. Incluso te diría, hubieran sido compatibles en el mismo equipo. Porque yo creo que los dos son dos delanteros centros, pero que pueden jugar juntos, porque uno es de los que se va a pegar en el área con los centrales y otro es el que va a hacer los huecos para que el otro delantero remate. Por lo tanto, yo creo que le hemos disfrutado a los dos. El Barça lo disfrutó porque es verdad que con Messi hizo una sociedad formidable, no lo voy a negar. Los dos cuando estaban en forma eran temibles y encima como tenían una comunión también fuera del campo, tenían mucha sintonía y eran muy duros de pelar. Pero Benzema también hay que decir que los madridistas lo hemos disfrutado, sobre todo en la era post-Cristiano, porque no nos engañemos. Para mí, Benzema, el talento es el mismo, pero Benzema en rendimiento, el antes de Cristiano y después de Cristiano. Y él se puso el mono de la responsabilidad de decir, se ha ido Cristiano, tengo que dar un paso adelante, y dio 3. Y ya lo del año pasado fue sublime. O sea, para mí el año pasado es de los mejores temporadas que ha hecho jamás un delantero del Real Madrid. Por lo tanto, muy orgulloso de lo que ha hecho Benzema, pero sí creo de verdad que era el mejor momento quizás para irse, porque su declive no lo quiero ver. Me ha pasado con otros futbolistas a los que ha querido el madridismo y que hemos querido, y ver el declive de una figura tuya es muy duro de asumir. Y yo creo que se va el momento perfecto para irse por la puerta grande, sinceramente. De hecho, yo
hay dos jugadores que de la última década del Real Madrid yo hubiera querido para el Barça. Yo, o sea, sinceramente creo que el Barça hubiera dado un salto exponencial. Y uno es Benzema. Y el otro es Modric. El otro es Modric. Sí, me he adelantado, que lo sabía. Es que, el otro, claro, es Modric. Es que es, sí, verdad que son dos futbolistas que van más allá del color de la camiseta. Son dos futbolistas admirables. Bueno, de hecho, los dos han sido Balón de Oro. En la era de Messi y Cristiano, hay que recordar que Benzema y Modric han ganado un Balón de Oro cada uno. Por cierto, en su momento merecido los dos. Es decir, son dos jugadores que han sabido sobrevivir, por ejemplo, estando en el Madrid, a la grandeza de Cristiano con sus goles y su poderío futbolístico y mediático. Pero es que aquí estoy yo. El año que hace Modric cuando el Madrid gana la 13 en Kiev es impresionante. Ese año con Croacia le faltó un pelo para ganar el Mundial liderando a Croacia. Este mismo año ha llegado a semifinales Croacia en el Mundial tirando de él. Acordaros que Rakitic, que ahora ha ganado y ha hecho un temporada con el Sevilla, ha ganado Europa League, pero hace dos años que se retiró de la selección croata para tener energía. Y sin embargo Modric, con sus 37 años, sigue tirando el carro con el Madrid y con Croacia. Y por cierto, ha renovado porque futbolísticamente se lo merece. No le hace el Madrid ningún favor por los servicios prestados. Es que si no juega Modric, el Madrid juega peor al fútbol. Ayer la primera parte del Madrid fue anodina. Qué casualidad, estaba Modric en el banquillo. Yo es que lo considero, tenía un jugador como Kroos, lo considero claves y por eso se han quedado y se han renovado. Y ahora te toca a ti el juego, Tomás. Estoy, dinos dos o tres jugadores del Barcelona, Barça. Del Barcelona que tú hubieras fichado. Venga, para el Madrid. Eso te íbamos a preguntar, Puyol, justo, Javi. Y alguno más, va, di. Alguno más, va. No por ser malvado. Yo sé uno que te gusta, Tomás. O sea, de la última década, Tomás, del Barça al Madrid, te hubieses llevado a Puyol y... ¿Y? Hay que decir dos. Dos, va. Yo he dicho dos. No sé, un momento que a lo mejor Busquets podía haber jugado en el Madrid. Pues, Gaby, me dijiste que no te hubiera importado, ¿no? No, sí, pero Gaby, desde que le pega... Desde que le pega... No, Gaby, desde que le pega cabezazos al césped, desde el suelo, y desde que da codazos espalderos a Ceballos sin que se entere el árbitro, yo ahí ya me he echado para atrás. Y coste que la selección... Me encanta, porque me gusta el ardor patrio con el que juega, me gusta ese fulgor, esa ambición que tiene, pero creo que en Barcelona, y aclaro, en Barcelona... Iniesta, ¿no? Le están confundiendo. Iniesta, bueno, Iniesta, ¿no? No, Iniesta me hubiera gustado. Pues entonces sí que ya hay más de... No, pero el problema... 4-5 ya. No, pero el problema de Iniesta... Mira que la plantilla este tío. No, pero Iniesta no le puedo coger porque mi club, uno en la cantera que no le supo ver. Y por lo tanto... Pues oye, si no le supo ver, culpa del club, no le puedo echar la culpa a Iniesta. Porque yo, por ejemplo, Puyol es que era imposible, porque era, digamos, carne y sangre culé. Sí. Y era imposible. Pero el caso de Iniesta es que alguien en la cantera de Madrid... Madridista, ya lo dijo él. Por eso, él a todo poder. A todo poder. A todo poder, que esa presión no viene en mi vida y es gloriosa. ¿Sí? Pero alguien aquí fue tan listo que dijo, con ese físico aquí no lo veo. Pues nada, pues chico, pues ahí estuvo deleitando a la gente del Barça durante años. Pero tienes razón, Iniesta hubiera podido estar también en Madrid. No lo ve, y Tomás, no mucho, ¿no? Más, pero no más. Te pregunto, no, Messi, ¿a Messi no? Messi no en la vida. Jugador sobrevalorado y un jugador... totalmente, lo siento. Un jugador que sí, que contra el Getafe o contra el Eibar hacía jugadas y goles maravillosos, pero llegaba a los partidos de verano, los partidos de pierna fuerte, los partidos de los tíos ahí, y Messi de pronto agachado la cabecilla, pues le ha pasado 8 años fracasando en la Champions. Que no he visto un jugador que tenga más dolores de la cervical de aquí cuando le eliminan de la Champions que Messi, porque siempre la misma foto, yo tengo una camiseta con todas sus fotos de todas las eliminaciones, y es el mismo gesto, da igual, con la camiseta del Barça o la camiseta del PSG, y es así, y sin abrir la boca, sus compañeros mirándole y dicen, ¿qué hace? Pero, que eres el líder, que eres el bueno, sácanos de esta, y él agacha la cabeza, acuérdate, desaparece, eso el Madrid no podría ser, Madrid jugador así no tiene sitio. Ana, la semana pasada te dio un dato que era el jugador que más goles había metido contra el Real Madrid. Claro, en los partidos. 26 goles. Y me estás diciendo que los partidos exigentes e importantes no aparecía. O sea, que para ti jugar, no, el Barça para contra Madrid es exigente. Partidos es un partido de montón. Sobre todo porque contra el Eibar y contra el Madrid. No, sobre todo porque los últimos 4 años en el Barça no le metió ni uno al Madrid. 4 años en el Barça sin meter un gol al Madrid. Los últimos 4 años, te lo recuerdo, se tiró desde el 17 al 21, no le metió ningún gol al Madrid. Es decir, ya estaba en caída libre. Es un jugador totalmente sobrevalorado. ¿Sabes un dato de Messi curioso? ¿Sabes el primer hat-trick que metió contra quién fue? Sí, 3-3 con el Madrid. El día que luego ganamos la Liga de Champions. Tu vida lo metió contra el Madrid. No, y único, imagínate. Porque al Madrid no le metió más. Y al Madrid no le metió más. Y te recuerdo que ese día empatamos a 3. 19 años. Y ahí empezó la Liga del Clavo ardiendo. Te digo más, me lo encontré al día siguiente al restaurante de María. Y le dije, ¿y? Me lo presentaron. ¿Le invitaste? Estaba cenando con unos del Atleti, con el Kun Agüero y más, y esta gente. Y yo estaba cenando con gente del Madrid. Y me lo presentaron. ¿Y? Y le digo, Leo, chavalote, así, hombre, chavalote. Y digo, vete para el Madrid, que esto que hiciste ayer, aquí pero el Madrid ganará. ¿Que no lo quieres? Ganará Champions, no, pero espera. Y me dice, ¿eh? Y digo, pero bueno, Leo, vete para el Madrid.
y se fue. O sea, no reaccionó, digo, no lo he entendido. Le pregunté, oye, pero, si yo lo he hablado. Se acercó el gran Tomás Roncero, ¿qué quiere? Tomás, esto es cierto. De 19 años, se acerca el gran Tomás Roncero, se pelea. Nunca me lo había contado. Nunca lo has contado. O sea, tú has tenido un encuentro con Messi. Al día siguiente, el 3-3. Un fist-date. Desde la admiración de que no meta un hat-trick un tío, que eso es la leche, tío, tú te tienes que ir a Madrid para Madrid, y así ganas Copa de Europa. O sea, que el Barça es más complicado. Y entonces, se quedó como en shock. Es que no me dijo ni que sí ni que no. Entonces, cuando se fue, me quedé bloqueado porque no sabía si eso significaba que se lo iba a pensar o que no había entendido lo que le quería decir. Yo qué sé. Y bueno, pues nada. Digo, se ha ido. Digo, yo lo he intentado con quien estaba en Madrid. Digo, oye, lo he intentado, más no he podido hacer. Digo, no, o sea, menos, se puede decir que... Tomás Roncero tuvo en su mano el fichaje de Messi, te puedo decir. Sí, pero fracasé. Pero puedo decir que como director deportivo fracasé. Fracasaste. Porque es que no me dijo nada. O sea, fue una expresión así como de aturdimiento y diciendo, ¿qué dice este? Y no, pero sigo para adelante. Bueno, pues vale. Pues nos quedamos con una anécdota que ni conocía Tomás. Nunca nos la habías contado. Nunca me habías contado esto. Fíjate que me has contado tus paradas de portero de fútbol sala. Porque no cuento toda mi vida. Es que no puedo hacer spoilers de mi vida porque tú ya te lo has contado. Tengo que guardar estas pildoritas de cuando. Para días así, claro. Claro, para que esta tertulia gamberra tenga salsa. O sea, si cuento todo, pues ya no sé qué contar nuevo. Pues esto, no, te posuro que feten, ¿eh? Eso así. Oye, mantengo razón que el chaval, pues evidentemente el culé, pues está orgulloso porque no me dio bola. Podría haber dicho, oh, pues me lo voy a pensar. No. Puso un gesto de perplejidad, se quedó flipado, la verdad. Sí, güey, pero ¿qué dice este loco? Y tiró para adelante. Bueno, pues nada, que lo hago. ¿Cuándo has dicho que fue? ¿Cuándo fue? Al día siguiente, aquel empate a 3 se jugó en el año 2007. Jugó un domingo. Segundo domingo, pues esto fue un lunes que me llamó gente del Madrid, igual quien sea, varias personas que estaban cerrando. Vente, toma, venga, vivo con vosotros. Y estuvo cenando y me dicen, allá al fondo está Messi. Yo, no jodas, está con los del Atleti, con Masi, el Kun Agüero, porque hoy como libraban los del Barça y los del Atleti, uh-huh, había quedado una cena de argentinos. Estaban tomando un asado, esas cosas que les gustan a ellos. Bueno, que yo también tomé asado de tierra, tengo que decirlo. Yo también tomé lo mío, aunque nació en Villarroel a los ojos. Y tal, y entonces ya los postres, por eso que el hombre se iba al hotel o lo que sea, y ya cuando digo, esto está la mía. Y le felicité, por supuesto, yo soy caballero, soy educado. Oye, joder, vaya jatrín, os hiciste ayer, tío. Y tal, tal. Y ya cuando dijo, oye, tú tienes que venir a Madrid, tío, que encima en Madrid vas a ganar el Champions. Y es cuando me dijo, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Así, no sé, como perplejidad. Y ya, digo, yo me quedé también, ¿eh? 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 Y se fue. Y ya a la gente que había en Madrid, digo, bueno, yo lo he intentado, pero creo que no funciona. ¿Qué se va? Pues tremenda esa anécdota. Qué bien la Tomás. Resumido la historia. Total, el resumen de la tertulia gamberra: Roncero intentó en 2007 traer a Messi. Roncero estuvo a punto de fichar a Messi. Estuvo a punto de fichar a Messi. Tenía dudas. Porque no dijo dudas. Ni no. Se puede decir que sí. Porque no me dijo que no. Exacto. Claro. A mí no me dijo que no. Claro, no me dijo no. Tenía dudas. Fue una cosa así gestual, un poco así ambigua, o sea, no, ni si no, o sea, no, fue más gestualidad que respuesta, fue una onomatopeya invertida, una cosa muy rara, no sé, yo no entendí muy bien por qué quería que, pero ni si ni no, o sea, pasó de mí, vamos, yo lo interpreto en el fondo, pasó de mí. Onomatopeya invertida, ha dicho. Yo era el tío en el fondo, dijo, este pesado, que me lo quiten allí, y pasó de mí y tiró para adelante, bueno, pues nada, que no va a hacer, nada, pero hoy... chavo. Se portó casi bien, ¿eh? Más de 15 años después, hoy no le hubieses fichado. No le hubieses llevado de Madrid del Barça al Madrid. No. Solo a Puyi y a Busquets. Pero Javi, a Kroos y a Modric. Y a Iniesta. Y a Iniesta le pones nada. A Modric y a Benzema. Lo que ocurre es que lo digo ahora porque el ADN, que también el Madrid lo tiene, aunque el Barça presuma ADN, el Madrid lo tiene. Y el perfil de jugador que tiene el Madrid no hubiera encajado a alguien como Messi, por lo que he dicho. Cristiano, las pocas veces que perdíamos en la Champions, gritaba, se enfadaba, se metía con los compañeros, con el árbitro, con los rivales, decía, ¿qué pasa, carajo? No sé qué, vamos, carajo, gaun. Entonces el Madrid remontaba y ganaba. Pero Messi es... agacha la cabeza... Y la hemos jodido, nos mete 8 el Bayern, nos mete 3 la Roma de Manola, nos mete 4 el Liverpool en Anfield, pese a jugar con suplente, y todos y diciendo, ¿qué le pasa a Leo? ¿Qué hacemos con Leo? Y no sabemos qué le pasa, está ahí, está con su rollo ahí agachado. Y claro, Cristiano no hubiera permitido, el Madrid eso no se permite. Entonces, oye, magnífico, jugador glorioso para la historia del Barça, con Cristiano hemos compartido una década prodigiosa, y nos hemos repartido la Champions, más el Madrid, porque para eso es mejor el Madrid que el Barça de Messi, que le vamos a hacer. En 5 años ganamos 4, mientras Messi veía las finales del chelón de su confortable casa ahí en Sitges, pero no pasa nada, oye, cada uno tiene sus cosas y el hombre ahí eligió. Yo, aquel día del hat-trick, le ofrecí el paraíso. No,
bueno, lo supo valorar. Un poco lo gafaste, porque ya no ha metido hat-trick contra el Madrid. Ese lo conseguiste, ¿eh? Primero y último. No voy a meter uno, correcto. Ha metido goles al Madrid, algún doblete suelto, pero primer y último hat-trick, correcto. O sea, no tengo buena memoria. Te veo bien, Javier, te veo bien. Hombre, también te digo que si lo vuelves a encontrar, y ya con esto cerramos, le puedes decir, te dije que hubieras ganado más Champions en el Madrid. Te podrías haber dicho eso. Tranquilo, que me volverá a mandar a esparragar en el fondo. Pues yo creo que Messi, con las veces que me habrá visto discutiendo su conquista, me da a mí que no. No te va a invitar a su cumple. No creo que tenga mucha ganas de tomarse un asado conmigo. Oye, que yo me lo tomaría. Que luego yo soy una persona muy razonable. Oye, podemos limar asperezas. Yo entiendo un puente de plata. Leo, ahora que ya has estado 2 años en París y tal, y oye, ya llevas ya otra vida alejada del Barça, pues oye, no pasa nada. Podemos hablar de los viejos tiempos y podemos hacer las paces. Somos personas ya adultas y mayores y son momentos de la vida. O sea, yo el titular es Tomás Roncero le pide una cita a Messi. Sí. Tomás Roncero le está pidiendo una cita. Quiero quedar contigo, quiero comer un asado. Bueno, que me encanta, pero con cerveza. Porque yo con el vino me duermo, yo con cerveza. Asado y con cerveza. Con el vino me duermo. No lo puedo evitar. Me entra sonolencia. Me pasa como a Messi, pero aquí en el as, que me quedo así delante del ordenador. Me dice, Tommy. Como los abuelitos, Tommy. Pero ya no me tomo ni una copa. Pues una copa, me pasa con una copa de vino, no tengo que tomar más. Me da un bajonazo. Por eso cerveza, mi cervecita es perfecta. La cebada, vitamina D, perfecto, todo bien. Ahí lo hemos puesto, Roncero le pide una cita a Messi. Lo hemos puesto ahí en grande. Asado, Roncero y Messi. Si vas, acuérdate de llamar a Javier Miguel y os vais los dos para allá. Sí, seguramente eso va a pasar. Necesito un intermediario, claro. Te hago de traductor. Claro, que venga Javi conmigo, por si acaso. Que venga conmigo. Mejor, yo prefiero que venga un culé conmigo, un mesiánico, para que limemos a pereza mejor. Sí, mejor así. Mejor. Bueno, chicos, que tenemos que cortar. De verdad que muchísimas gracias a los dos. Qué momento muchas más divertido, gracias. Como siempre. Javi, mucho, Tomás. Cuidaros. Gracias. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Tenemos que mirar las escaletas cuando haya tertulia gamberra porque... Hay que ampliar tertulia porque nosotros ya sabéis que organizamos varios temas, pero son de fluir. Ellos fluyen. Vamos a leer algunos comentarios. Podéis dejarnos, por favor, en el chat, nos podéis dejar desde dónde nos estáis viendo y lo que estáis opinando de todo el tema de Benzema, de los fichajes del Madrid, que si Kane, que si Havertz, de la llegada de Messi al Barcelona, de lo que queráis, nos lo podéis dejar. También tenemos esa encuesta abierta, que es decir, que me sorprende el resultado tan abultado. 533 votos. El Real Madrid en dejar salir a Benzema, 77% sí, 23% que no. A mí también me sorprende. Mucho sí, ¿eh? 77, porque yo sí que lo entiendo más por parte de Benzema, que ya ha ganado todo, que ya es una edad y se va por mucho dinero. Puedo entenderlo más por parte de Benzema que por parte del Madrid, que ahora tiene lo que decíamos, la difícil tarea de... ¿A quién traes? ¿Qué 9, qué delantera tienes este año? Si vas a esperar al año que viene a Mbappé o a Haaland. Entonces, no sé, sí que me sorprende que sea tan abultado. Sí. Por aquí nos está poniendo Sam y G, pues Luis Suárez fue pichichi en la Liga y en Inglaterra. Pues es verdad que eso también es importante, ¿no? Bueno, nadie ha dicho lo contrario. O sea, Luis Suárez ha sido un jugador tremendo. Uh-huh. Vamos a ver por alguna por aquí, porque hay algunos que os pasáis un poco, ¿eh? Hay que tener en cuenta y tener un poquito de respeto, por favor. Richard Rivera dice, el Madrid no pudo llegar a ser lo que es gracias al Barcelona. O sea, que necesita al Barcelona. Y viceversa. La competencia fortalece a ambos equipos. Es por eso que actualmente la Premier League inglesa es liga top. Porque hay como 7 equipos a nivel de Madrid o el Barça. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Esto es absolutamente... Vamos, sí. Grande Roncero, pone Rick 2022. Es que la historia de Roncero ha sido brutal. Tremendo. Vamos a ver por aquí. Y en 2007, o sea, ha llovido, ¿eh? Fesk pone Noticias Roncero, solicita una cita con Messi. Pues sí, es verdad, sí que ahí queda. Y nada, chicos, seguid poniendo en los comentarios de dónde nos estáis viendo y cositas que queráis contarnos de todo lo que está pasando, pero durante este ratito vamos a poner esa entrevista que hemos tenido con Frederic Hermel. Es la primera vez, tú me has dicho que sí que habías hablado alguna vez más con él, yo era mi primera. Sale con, o sea, al final él antes, ahora creo que ya no, pero antes siempre venía a Valdebebas para la información del Real Madrid allí en medios franceses, también estaba en medios
de aquí. Y ahora está en París, trabaja para RMC Sports. La verdad que me llevo muy bien con él, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y también trabaja como columnista del diario AS, me ha dicho de casi 30 años que lleva en el columnista del diario AS. Y he tenido, pues hemos charlado un poquito, hemos charlado de Benzema, hemos charlado de Zinedine Zidane, que me ha dicho cosas muy interesantes del futuro de Zidane, y me habla también del futuro de Kylian Mbappé y de lo que le ha parecido Lionel Messi en Francia. Digo que deja muchos titulares, así que vamos a ver qué tal ha sido esa charla que hemos tenido con Frédéric Hermel. Pues hola amigos, tenemos hoy la suerte de tener al periodista francés Frédéric Hermel, experto en fútbol español, estábamos hablando antes, columnista del diario AS desde hace 30 años, me has dicho, ¿no, Frédéric? Bueno, casi ya. Yo creo que mi primer artículo en el diario AS fue hace 28 años, algo así. Bueno, pues mira. Y sigo al Madrid desde hace un montón de años, ¿no? Entonces ya. Bueno. He aprendido el español escribiendo para el diario AS, casi. Exactamente. Como dice mi amigo Hugo, más que voz autorizada por volver a hablar de lo que vamos a tratar hoy. Frédéric, primero, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Conexión La Liga. Es un placer. Y sobre todo un día tan importante, pues que es después de la despedida de Benzema en Santiago Bernabéu. Te quería preguntar qué se está contando por Francia de esta despedida. Al final son 14 años en el Real Madrid, los de Karim. ¿Qué se está hablando por allí de este adiós de Benzema al conjunto blanco? Pues por supuesto se ha hablado muchísimo en las últimas horas de la despedida de Karim Benzema, porque es el francés con más títulos. Es decir, que 25 trofeos con el Real Madrid, 14 temporadas en un club realmente admirado en Francia, porque cuando se habla del Madrid en Francia, es la referencia máxima. En Francia no tenemos a ningún club de este índole. Entonces, ver a un francés aguantar tanto tiempo a un máximo nivel en un club tan importante, verle ganar tantos títulos, verle ganar el Balón de Oro siendo jugador del Real Madrid, es algo que impacta bastante en Francia. Entonces es una salida que ha sorprendido un poco, la verdad. Porque en Francia pensábamos, veíamos dos destinos. Es decir, acabar su carrera en el Real Madrid o volver un año o dos al Olympique de Lyon, al Olympique Lyonnais, exactamente, como se dice, claro, en francés. El club formador, ¿no? El otro club de su corazón, ¿no? Al final seguramente va a ser Arabia Saudí, entonces no sorprende por el mundo del fútbol tal y como está ahora, pero la verdad que hay un pelín de decepción por no acabar en el Madrid, como lo hizo Zidane, otro francés, en el 2006, o volver a la Liga Francesa. También te quería preguntar, porque por lo menos es mi sensación, esto es una cosa mía y también quiero preguntar tu opinión personal tuya. Me ha parecido un poco todo muy frío, ¿no? Es verdad que todavía queda el acto de mañana, en el que le van a despedir en el Santiago Bernabéu, pero a diferencia, por ejemplo, de Marcelo, que fue hace no, el año pasado, la despedida sin rueda de prensa. No sé si a ti te ha dado el mismo pensamiento de que después de tanto tiempo, tantos títulos, como me has dicho, ¿no ha sido todo un poco frío, precipitado? ¿Qué opinas? Pues opino exactamente lo mismo. Lo veo un poco frío todo, sí. Por eso me hubiera gustado a lo mejor esperar un año más, que el Madrid haya podido preparar una salida, que por ejemplo empezando la temporada que viene se supiera que Benzema acabaría su aventura madridista en junio del 2024. No sé cómo preparar todo, porque aquí ha sido, al final han sido 4 días, 5 días. Se va, al final parece que se queda y luego se va. No sé, no, a mí no me ha gustado mucho porque yo tengo muy presente el adiós de Zidane, que para mí fue, además lo cuento en mi columna, yo digo del diario AS mañana, que para mí no hay nada comparable con la salida de Zidane. Es decir, que fue en 2006, cuando Zidane anuncia que se va, yo creo tres semanas antes, un mes. Se prepara el adiós en el estadio, yo veo las lágrimas de Zidane, veo la emoción y yo por primera vez lloro en directo, me rompo la voz porque estaba narrando este momento de Zidane. Por ejemplo, en este caso, en mi radio no se narró en directo el adiós de Benzema, pero sí se hizo el de Zidane, porque como estaba todo más preparado, en ese sentido, se anunció a las 12:01 la salida de Benzema y el partido era a las 6:30. No daba mucho tiempo
preparar algo más bonito, ¿no? Entonces sí, hay algo de, no sé, de frialdad que tampoco me gusta mucho por un jugador. Además, yo no puedo ser sospechoso. Yo he sido, y lo cuento en columna de mañana, sin exagerar mucho, yo creo que éramos dos, Florentino y yo, los que hemos apoyado a Benzema en los momentos más difíciles. Muchas críticas tú. Exagero muy poco, ¿eh? No. Porque luego mucha gente se ha subido al carro. Y yo recuerdo perfectamente gente en la tribuna de prensa, la gente estaba justo pegado al público, que me insultaba o que me llamaba y decía, oye, francés, tal, mira a tu Benzema, vete con él y llévatelo a Francia y todo esto. Entonces, yo he sido del... Y me han llovido muchos palos por defender a Benzema. Porque yo creía en él, porque yo sentía algo muy especial por Karim, porque hablo con Zidane, con Ancelotti, con los entrenadores, con gente del club. Y decir que sí, que este chico va a triunfar. Es decir, que yo sentía que iba a triunfar. Y entonces, yo no puedo ser sospechoso, pero la verdad que a mí me hubiera gustado otra salida, justamente porque... Benzema es el símbolo de la lucha, ¿no? De la, no sé, de alguien que lo tenía todo en contra en el fondo, porque llegó al mismo tiempo que Kaká, que Cristiano, tenía un Higuaín enfrente, luego vino Adebayor y la gente le llamaba, prefería Manolito a Adebayor, como decía a Karim, fue muy duro. Yo le vi en el banquillo muchas veces, le vi fallar goles enormes. Recuerdo esta temporada que lo fallaba todo. Y había muy poca gente apoyando a Benzema. Y él ha sabido dar, dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Como se dice en buen español. Y acabar siendo una leyenda del Madrid. Es decir, han sido muchos años, ¿no? Yo creo que Karim Benzema en el Madrid es el símbolo de la perseverancia. 14 temporadas, pero de estas 14, muchas temporadas muy, muy, muy complicadas. Yo creo que solo un tercio de las temporadas de Benzema él ha sido totalmente a su nivel y ha sido totalmente apoyado por la gente, porque si no ha sido remar contra corriente, la verdad, ¿eh? Y entonces, por esta perseverancia, por esta enorme victoria que ha sido darle la vuelta a la tortilla, estoy de acuerdo contigo, Rubén, me hubiera gustado algo mejor. Estamos de acuerdo muchos, yo creo, ¿eh? No. En este caso no solo eres tú y Florentino, ni tú ni yo, sino que mucha gente yo creo está de acuerdo en que ha sido todo un poco frío. Veremos también mañana cómo es el acto y también cómo se puede expresar él, que sabemos que no se expresa, no es de los que más suele hablar ante la prensa, pero que supongo que esta despedida le dolerá, ¿no? Eso es seguro. Sí, no, además yo creo que, bueno, he hablado tantas veces con él, es un chico que habla bien español y que puede expresar sus emociones, ¿eh? Yo he hecho entrevistas maravillosas con él. Es decir, y yo creo que Benzema era totalmente incapaz de dar una rueda de prensa para expresar su amor, porque es un amor enorme al Madrid. El amor enorme porque él tuvo ofertas cada año durante estas 14 temporadas. Cada año. Incluso cuando Mourinho le llamaba gato, incluso cuando mucha gente le insultaba y que tenía ofertas, yo recuerdo... Dos ofertas increíbles del Manchester United y un cheque en blanco del Emir de Qatar para que se fuera al París Saint-Germain. Vino el Emir de Qatar y le dio un cheque en blanco a Florentino y un cheque en blanco a Benzema. Y ambos dijeron que no. Y el madridismo de Benzema se vio en los momentos que él no estaba del todo a gusto deportivamente en el Madrid. Y que venía ofertas y el día decía que no, porque quería triunfar en el Real Madrid. Yo creo que para mí es muy fácil ser del Madrid cuando todo va bien. Es más difícil cuando tienes todo en contra, o muchas cosas en contra. Y por eso yo creo que el Benzema que más expresó su madridismo fue cuando las cosas iban mal. Y también su padre apoyó mucho, le dijo, tienes que, porque él a veces tuvo ideas de irse, porque estaba harto. Se sentía mal, quería jugar más y quería ser más querido. Y su padre le dijo, te tienes que quedar en Madrid para cumplir con tu sueño, que es triunfar con la camiseta blanca.
Pues mira, finalmente lo consiguió, así que gracias al padre Benzema desde aquí, porque además nos ha dado también al fútbol español, sí. A la Liga, muchos años de un gran fútbol y un jugador diferente. Vamos a cerrar el capítulo Benzema, porque quiero preguntarte por otro jugador histórico francés y de la historia del Real Madrid, como es Zinedine Zidane, que además antes lo has nombrado. Te quería preguntar por qué. Desde que se fue del Real Madrid se le ha vinculado con muchos equipos, sonó para el PSG, incluso para la selección francesa como seleccionador. Incluso este mismo año, esto es evidentemente una percepción que se hablaba por redes, ¿no? De que a lo mejor se prescindía de Ancelotti, era otra opción, ¿no? Esa vuelta otra vez de Zidane al Real Madrid. ¿Realmente eso existió, Ferenc? No sé si tienes esa información. Y también, ¿cómo está todo el tema de Zidane? ¿Qué futuro se le puede ver? O si hay algo, o sigue esperando a la selección francesa, o puede ser que pronto esté en los banquillos. Ahora quiere entrenar. De hecho, él rechazó ofertas, tuvo una oferta variante del Paris Saint-Germain en junio del año pasado, y él dijo que no porque él estaba esperando a la selección francesa, porque se suponía que Didier Deschamps, el seleccionador, se iba a marchar. Lo que pasa es que Francia llegó a la final, y entonces, estando en la final, Deschamps tenía todo el poder de decidir de su futuro. Entonces, Zidane esperaba el puesto, pero Deschamps decidió seguir. Ya son muchos años, ¿eh? Pero bueno, entonces ahora mismo Zidane está esperando un club. Lo que pasa es que Zidane no puede entrenar a cualquier club. La Juve puede ser una opción, es una opción prioritaria. Recuerdo y os puedo afirmar que en marzo del 2019 Zidane tenía un acuerdo verbal con la Juve, la Juventus de Turín, pero le llamó Florentino después de la eliminación frente al Ajax en octavos de final de la Champions, y por madridismo Zidane volvió cuando tenía un acuerdo verbal, no firmado, pero verbal con la Juve, porque dijo la Juve, mira, mi club me llama, le tengo que ayudar, y volvió. ¿Sabes? No se comentó bastante en su momento, pero Zidane hizo un sacrificio enorme porque quería ayudar al Madrid. Entonces, yo no creo que vaya al PSG ahora mismo, no creo. La Juve puede ser una opción. Sí, lo del Madrid, Zidane es madridista, así que un madridista siempre puede volver a su casa. Mira lo que pasó con Carlo Ancelotti. Pero parece que va a seguir mi amigo Carlo y me parece muy bien, ¿no? Porque yo creo que un tipo que ha ganado los seis títulos posibles en año y medio. ha ganado tres títulos, incluso la Copa del Rey, que es un título muy difícil de ganar en el Madrid. No te puedo explicar por qué, pero es verdad que siempre es un título que echamos en falta. Esta vez lo hemos ganado. Pues buena decisión de Florentino Pérez de mantener a Carleto en el banquillo. Pero Zidane vive a unos pocos kilómetros del Estadio Santiago Bernabéu, sigue viviendo en Madrid. Es decir, que siempre estará cerca del Madrid, eso seguro. Bueno, pues ojalá verle de nuevo, ¿no?, en algún momento en el Real Madrid, sea como sea, de entrenador o en la directiva o de algo. Siempre serán buenas noticias, porque además es el único entrenador, que hay que recordarlo, que ha conseguido tres Champions consecutivas. Eso también es historia. Sí, Fernando, porque ahora mismo mucha gente está hablando de otro entrenador que puede ganar su primera Champions con su club, ¿no? Después de no sé cuántos años. Uno que ganó en el Barcelona y que todavía no ha ganado la Champions con el City, hablo de Guardiola, como el mejor entrenador de la historia. Pues yo, ¿por qué no? Pero empezaremos a hablar cuando haya ganado tres Champions seguidas, podremos empezar a hablar, ¿no?, del tema. Soy un poco... Pues, ahí la dejamos, ¿no? La dejamos ahí. La dejamos, ¿no? Porque es que a mí me siempre, porque me has hecho el placer de preguntarme por Zidane, no sé por qué, nunca se habla como de Zidane como uno de los mejores de la historia, cuando es el único, la has recordado tú, Rubén, que ha ganado tres Champions seguidas. Y sabemos lo difícil que te iba a gustar. Ganar una, dos seguidas, bueno, pero tres, nadie. Entonces, bueno, está bien valorar de vez en cuando lo que ha hecho Zidane. Pues sabía que te iba a gustar esa pregunta, por eso también la he hecho y porque evidentemente me interesaba saber el futuro. Otro francés, vamos a ir a otro francés, que lleva sonando en el Real Madrid, Frederic, pues muchos años, ¿no? Es el eterno va a llegar, que es Kylian Mbappé. Realmente, el año pasado, mucha afición del Real Madrid estuvo muy dolida por lo que sucedió.
También por una parte se puede entender, pero sí, se sigue ligando, ¿no?, el futuro de Kylian Mbappé al Real Madrid. Se habla mucho de la posibilidad de que venga en 2024 por esa renovación que parece que por ahora no ha aceptado hasta el 2025, sino que sería solo un año más. Pero claro, yo también te pregunto porque no sé si Florentino sería capaz ahora con la despedida de Benzema, o sea, con el adiós de Benzema, intentarlo este verano. Yo te quiero preguntar, evidentemente, opinión o información que tengas, ¿y qué crees que va a pasar con Kylian Mbappé a partir de, bueno, de este mismo verano o del próximo? No, este verano lo veo imposible. Es decir, que yo sé que no hay que fiarse mucho de la palabra de un futbolista, pero hace una semana justo, Kylian Mbappé dijo, después del último partido del PSG, que se quedaba en París. Que fue el domingo, sí, que es los premios del año futbolístico de Francia, y Mbappé dijo que sí, que va a quedar. Hombre, es lo normal, porque tiene contrato. Tiene contrato y el PSG no está por el labor de vender. Es decir, Messi se le va, puede que Neymar también, entonces es evidente que Mbappé sabe que hay algo nuevo, se está cociendo en el París y se va a quedar en París. Luego, dentro de un año, pues mira, ya llevo tantos años siguiendo al fútbol, escribiendo, hablando del fútbol, que no puedo poner la mano en el fuego. ¿Que un día pueda venir Mbappé a Madrid? Pues sí. ¿Que haya decepcionado a la gente de Madrid? Pues sí, más que sí. Pero bueno, las cosas a veces se perdonan. No sabemos dónde estará el Madrid dentro de un año, ¿sabes? A lo mejor viene Kane este año y la delantera Kane, Vinicius, Rodrigo. Hace ganar la Champions, pues mira, no es lo mismo. No es lo mismo no ganar nada el año que viene y tener el mejor delantero de Europa el año que viene, ¿sabes? Entonces, no hay la posibilidad de Mbappé en Madrid sigue existiendo. Este año, seguro que no. Dentro de año, ¿por qué no? Pero tantas cosas pueden pasar. Mira, hace una semana todo el mundo daba por hecho de que Benzema iba a ser madridista en lo que viene. Y mira dónde estamos. Sí, eso te digo. Sí, lo digo también porque no sé. O sea, es una. Tú sabrás más información de allí. ¿Que el PSG no le importa perderle por 0 euros? No, no es el problema. No. Ellos no piensan como nosotros. Es decir, que no. No, no, no. No, porque han. Es decir, que le han renovado. Le han renovado y con una ficha enorme. Lo que quieren el PSG es convencer a Mbappé de que él puede ser la leyenda del PSG y del fútbol francés, haciendo ganar la primera Champions al PSG. Solo hay una Champions en la historia del fútbol francés, que es el Marsella, el eterno rival del PSG. Entonces, para Mbappé es un reto importante, importante. Vienes al Madrid, tienes más posibilidad de ganar la Champions. Mira, que han ganado 14 sin él. Pero serás uno más en la historia. En el PSG ganas la Champions y eres tú para la vida el que ha hecho ganar la Champions al PSG. ¿Sabes? Y como él es muy... Es un jugador y una persona que piensa mucho en la imagen que deja, eso puede contar mucho. Pero también triunfar en el club más importante de la historia del fútbol, que se llama Real Madrid, también puede pesar en la balanza. Claro. Pues la última que te hago, ya no te quito más tiempo. Se marcha del PSG Leo Messi, un jugador que vino con mucha ilusión, sobre todo para el aficionado francés y con esa idea también de poder conquistar la Champions, y se marcha después de 2 años. Quería preguntarte, tío, tu opinión personal de lo que ha sido la estancia de Leo Messi en París, lo que le ha dado futbolísticamente. No sé si ha sido un acierto, si fue quizás un error. ¿Qué opinas tú de esta estancia de Leo Messi allí en París? Ha sido un golpe mediático, un golpe comercial, pero un error futbolístico. Está, es decir, que Messi estaba aquí para permitir al PSG ganar la Champions. Y han vuelto a caer 2 veces en octavos. Así que estamos hablando de... Luego, he visto que la cuenta de Instagram del PSG ha bajado de 1,5 millones de seguidores con el anuncio de la marcha de Messi. Así que eso significa que a nivel de imagen ha sido un acierto, por supuesto, porque fichas
al tío que más balones de oro tiene, que es un ídolo internacional. Además, lo fichas para también a ver si gana el Mundial. Y pues, ha ganado el Mundial. Pues ha sido un acierto para el PSG a nivel de imagen. Luego, efectividad diaria a nivel de fútbol no ha sido un acierto. No. Y la gente le ha pitado, ¿habéis visto? La gente del campo le ha pitado. Es decir, que eso significa de que la gente esperaba mucho más de Leo Messi a nivel deportivo. Eso es evidente. Bueno, pues veremos a ver a dónde acaba Leo Messi, si hay mucho por ahí abierto el futuro, ¿no? Que si Barcelona, si Estados Unidos o si Arabia. Sí. Y sobre todo a ver la revolución del PSG, que seguramente se pueda venir algo interesante este año. Frederic, no te quito más tiempo. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y espero que no sea la última y te veremos en algún Conexión Liga más aquí hablando. Perdón. Siempre es un placer estar con los amigos del Diario AS. Pues para nosotros hasta también. Hasta pronto, amigos. Un saludo, Frederic. Hasta luego. Qué bien se me ve en camisa y cuántas cosas sabe Frederic, ¿eh? Nos sí, deja muchas, hoy muchas te has puesto muy pillín. Es decir, que cuando te he visto me he enfadado porque siempre hacemos match con los tonos. Sí, y vamos. Azul marino y negro. Pero no. Es que el negro. Somos más de tonos tierra. Era muy día funeral. Yo creo que. Sí, que, a Lourdes sí que le no gusta. Sé si no sé. Así que sí, bueno, quiero decir a Rick 2022, que está muy activo en el chat de YouTube. Que ya sabemos que Ana es muy bella, a ver si puedes ponerme algún cumplido para mí. No sé. Oye, qué bella eres, Ana. Eres pelusa hasta ¿y para yo qué, eso, Rick? ¿Eh? A ver, Rick, es verdad que hoy Rubén va muy, muy Rubén, guapo en camisa, que siempre va ahí con... Antes venía siempre una sudadera azul de Adidas. Ana, eres muy bella, lo ha vuelto a poner. O sea, gracias, Rick. Es absolutamente tremendo. Mira, Waldia Costa dice, desde Venezuela, creo que a Benzema lo dejaron ir a tiempo, pues el cambio... Había que hacerlo y era mejor ahora que el próximo año. Mbappé dejó al Madrid ya colgado una vez. Yo en realidad he venido de negro. Madrid dejó en tema, visto. Tema digo, Mbappé. Benzema de sí, estás, tú estás de un poquito... Luto. Tema Benzema estás un poquito culo. Y Asensio, que yo sé que también a ti Asensio te gustaba. Sí, me da... A ver, entiendo que para el Real Madrid pues al final no ha significado lo mismo. Mira, te han puesto Rubén Ligón. Hugo Blanco. Me ha puesto Rubén Ligón. No será Hugo con otro apellido. Bueno, nah. Lo que decía, que al final para el Real Madrid no ha significado lo mismo Marco Asensio que Karim Benzema. Benzema se va como pues como otras leyendas, como se fue Sergio Ramos, Marcelo en los últimos años, o Casemiro. Pero bueno, pues a mí me ha dado pena, la verdad, porque siempre hemos sido muy de Karim en este programa, porque para mí es top 5 de... del mundo, yo creo. Mira, pregunto Hugo Blanco, ¿Benzema sale libre o se lleva algo del Madrid? Pues mira, sale libre más que nada porque Benzema acababa contrato a pesar de que él podía, si quería renovarlo por haber ganado el Balón de Oro, pero decide no renovarlo y se marcha libre. ¿Dónde van a anunciar lo de Messi, chicos? Pues ojalá lo podíamos anunciar aquí, Agustín. Sería una grandísima noticia para el FC Barcelona y para la Liga, que volviera Messi, así que veremos. Ver, mira, ¿cuándo se habla pasa de Messi? Ha dicho Javier Miguel, pregunta Alex 688, ¿cuándo se habla de Messi? Ha dicho que no Javier más tarde Miguel, de una semana. Javier Miguel ha dicho que era inminente. Inminente, se va a saber antes de una semana. O sea que eso ya lo y Javier Miguel, chicos, no falla. Nunca falla en estos bueno, temas. Javier Miguel. Desde que construye la Sagrada Familia hasta que lo tira. ¿Con qué vamos ahora, Ana? Pues vamos con una de nuestras conexiones favoritas, Rubén. Prepárate peloteo, ya sabes quién es. Es uno de está entre los 150 mejores periodistas de Madrid. O sea que estén trabajando en Madrid. O sea que sí, suerte de tenerle. ¿No? Vamos con nuestra conexión meana. Vamos con ella. Hola, Antón, ¿qué tal? Hola, Antón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Pues mira, contigo mucho mejor ahora. Así me gusta, muchas gracias. Ya te estaba escuchando ponerme por las nubes, así que te lo agradezco. Te iba a decir, entiendo que estás en el larguero o te has venido arriba y te has hecho un setup en casa muy guapo. No, estoy en la radio. Todavía no me he venido arriba, no estoy ni en casa con un setup de esos ni en un acuario. O sea, estoy en la radio, solo que van cambiando el fondo este del estudio en el que estoy y sí, estamos en la radio preparando el programa de la noche. Oye, sí, es Antón, verdad que eso parece un poco el oceanográfico. ¿Nunca has pensado de Valencia, en hacerte Twitch y streamear? Tú tienes noticia, manejas no. mucha información. Lo que no tienes tiempo, yo creo, para tanto. No, yo no lo he pensado. Si
alguien lo piensa por mí, pues obedeceré órdenes, pero yo por ahora no lo he pensado. No me veo yo demasiado cómodo en el mundo de las redes sociales, la verdad que todavía sigo siendo un pelín analógico. Que lo has dicho muchas veces aquí, pero bueno, si hacemos algo de tu... Este rato de streaming me encanta, ¿eh? Sí, a mí este rato de streaming me encanta y lo contigo, que haga falta. Contaremos contigo seguro, ya sabes que eres nuestro favo, Antón. Y de y claro, tenemos que irnos con el tema del día, sin duda, del fin de semana, que es esa marcha de Karim Benzema, que los hechos han sido como un poco confusos. Parecía que se quedaba, luego al final se anunció precisamente ayer antes del partido. No sé cuál es tu opinión sobre la marcha y qué nos puedes contar un poco, que sé que tú manejas mucha más información que nosotros, de cómo ha ocurrido todo. Yo creo que sin ningún tipo de maldad nos han querido engañar un poquito, que no pasa nada. En la vida que te engañen un poco, pues tampoco pasa nada. Y nos enteramos un poco más tarde de la verdad. Pero yo creo que no ha tenido tanto misterio, que Benzema lo sabía, que la oferta era increíble, que Karim Benzema llevaba tiempo queriendo una mejora salarial que el Madrid no le quería dar, y que después de la eliminación en la Champions, el Madrid se dio cuenta que con este Benzema solo no le daba para ganar la Champions o pelearla, que hacía falta reforzar el equipo, y sin Benzema es más sencillo abordar un fichaje como el de Kane, que luego veremos quién es mejor el año que viene, Kane o Benzema. Pero me parece que es una operación más o menos lógica. Se acaba una época brillante, casi nadie ha estado en el Madrid tantos años titular como Benzema en la historia del club. Se marcha por la puerta grande, es decir, ganando un Balón de Oro hace menos de un año, marcando gol en su último partido, siendo importante en el campo. Creo que está bien y me parece que el Madrid es poco de llorar y mucho de aplaudir. O sea, aplaude a Benzema, le añora, pero tampoco le llora. Yo ayer en el Bernabéu ya había la gente más pendiente de si viene Kane o viene Havertz que de hasta luego Benzema. Creo que es ley de vida, se marcha a Arabia porque le apetece y ya está, que sea muy feliz y que desde la distancia el Madrid no le eche de menos. Pues bueno, pues es verdad que ha sido, yo creo que lo pone en la encuesta, no somos una encuesta aquí de si creemos, crean que era bueno la salida de Benzema ahora, y hay un 77% pensando que sí, dentro de los votantes, así que entiendo que sí. Que a pesar de que haya sido doloroso, no les disgusta la salida de Benzema. Hace muy poco hemos conocido, por esa noticia que nos ha dado nuestro compañero Manu Sainz en AS, que Nacho se va a quedar, va a renovar, y además va a ser primer capitán del equipo. Voy a poner la web, que si no me echan por ahí la bronca, un momentito, la vamos a poner aquí para que se vea también mientras que estamos hablando. Y te quería preguntar un poco por el tema de las salidas en el Real Madrid. Ya se han visto que ha habido muchas. ¿Se espera más? ¿El Real Madrid quiere dejar salir a algún jugador más? Entiendo que ahí están tanto Vallejo como Mendy, por ejemplo, que también se ha sonado mucho que pudiera salir. No sé si hay alguna salida más esperada o algo que quiera vender el Real Madrid en este mercado. Bueno, la salida yo creo más evidente es la de Odriozola, que va a salir y no va a tardar en salir. Lo de Mariano estaba visto, lo de Hazard es un negocio que el Madrid tenía que rescindir a Hazard. La salida más sorprendente realmente es la de Marco Asensio. Me alegro mucho por Nacho, porque creo que más allá de que Ancelotti haya sido injusto con él, creo que va a estar mejor en el Madrid que en el Inter, que en el Bayern Leverkusen o que en Estados Unidos. Me parece que es una decisión inteligente de Nacho. Y luego para mí el tema de Ceballos, si finalmente acepta la última propuesta de renovación, es una inversión de Ceballos a largo plazo. Ver que como mucho en un año ya no estarán Modric y Kroos o al mismo nivel, y que él puede seguir haciendo carrera en el Madrid para dar el salto al equipo titular pues en el verano del 24 o como tarde en el del 25. Porque ahora mismo Ceballos no ha sido indiscutible y Ancelotti no va a cambiar. No va a poner a Ceballos titular de manera permanente la temporada que viene, con la llegada de Bellingham, teniendo que promocionar a Tchouaméni. Si se ficha un lateral para el puesto de Camavinga, pues Camavinga irá al medio. Por tanto, me parece que si Ceballos se queda, será bueno para el Madrid, porque tiene esa calidad que en momentos puntuales la pelota no le quema, pero que no va a ser una renovación clave para el 11 el año que viene, sino más para seguir siendo un jugador importante en la plantilla. Pues sí. Hablando un poco de las posibles salidas,
Nos vamos también al de los posibles fichajes. La semana pasada hablábamos de un supuesto plan de mercado del Madrid, si se quedaba Benzema o si se iba. Finalmente se ha ido y el Real Madrid, tanto la salida de Benzema como la de Asensio, necesita fichar delanteros, necesita fichar gente arriba. Hablabas de, bueno, se habla de Harry Kane, que decíamos que era el favorito de Carlo Ancelotti, pero que el jugador decían que también le gustaba el Manchester United. No sé si tienes más información sobre ese tema de Harry Kane, el tema de Javier. Sí, el Madrid tiene dos jugadores para el plan A, que son claramente Jude Bellingham, que se va a hacer esta semana, y lo de Harry Kane. Y luego la semana pasada Ash dio en la tecla con el nombre de Havertz, con esa portada que despertó un poco a todo el mundo, que estaba mirando más para otro lado y no tanto en el futbolista del Chelsea. Yo creo que es una operación menos importante que la de Kane, pero estratégica. Porque es joven, porque tiene mucho futuro, porque es más barato Havertz que Kane, pero creo que al madridismo ahora mismo, con la marcha de Benzema, con todo el respeto del mundo, siendo buenísimo Havertz, no le engañas solo con Havertz. El madridismo ya espera a Harry Kane. Es un 9 distinto, es el mejor futbolista inglés. Creo que le vendría muy bien adaptarse al club si finalmente viene con la llegada de Jude Bellingham. Y creo que son operaciones distintas. Que Havertz es un jugador, pues eso, para ser segundo punta, para completar una delantera con Vinicius, con Rodrigo, entrando desde atrás. Y Kane es la estrella. Kane, con 29 años, hace 30 en verano, puede ser jugador bandera del Madrid 4 temporadas, 5 temporadas. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Fichar a Harry Kane, hacer a Bellingham y luego buscar que el Chelsea, que está en un momento de reconstrucción, te venda a Havertz por una cifra más o menos razonable. Bueno, pues veremos, porque es verdad que va a ser un verano largo y que se espera mucho movimiento en el Real Madrid, ¿no? Yo sí creo que lo que nos falta en el Madrid y que todavía no se ha destapado, creo que lo que nos falta es una venta importante. Me sorprende hacer todo esto, a coste cero, es decir, fuera Asensio sin recibir un duro, claro. Fuera Benzema sin recibir un duro, fuera Hazard pagándole porque se marche, fichar a Harry Kane, fichar a Jude Bellingham, mirar a Havertz, buscar un defensa. Yo creo que si el año pasado pagaron eso, 80, 70 por Casemiro, la operación se vio buena. Creo que pasó lo mismo con Varane hace un par de años, pues ahora mismo te pueden dar dinero, no mucho, ¿por quién? Por Mendy. Te pueden dar mucho dinero por Fede Valverde. Creo que son jugadores por los que te pueden dar dinero más por Fede que por Mendy. No veo al Madrid vendiendo a Rodrigo, no veo al Madrid vendiendo a Vinicius, pero creo que todo esto, de aquí a que termine el mercado, tiene que terminar con ingresar dinero en una venta. A ver cómo transcurre el verano. Podría ser uno de los nombres por los que se podría hacer una oferta. Digo, buena. Tiene más cartel que otros. Es un jugador que gusta en el extranjero. No estoy diciendo que el Madrid ponga en venta a Fede Valverde, pero en esta etapa de mercado, entra, sale, pues me parece que es un jugador por el que el Madrid puede recibir ofertas. No veo a nadie preguntando por Vinicius, porque sabe que el Madrid no se lo va a vender. No veo a nadie preguntando, no sé qué decirte, por Camavinga, porque el Madrid no se lo va a vender. Pues yo creo que si alguien hace una oferta por Valverde, por lo menos se puede escuchar. Yo lo he puesto antes en Twitter y es que tengo un mal presentimiento con Valverde. No sé por qué. Tengo un mal presentimiento de que voy a ser un jugador que si llega una oferta abultada. Pero no seas tan romántico, que tampoco tiene que ser mal presentimiento. O sea, pues igual. Sí, porque no me gustaría que se fuera, la verdad. No me gustaría que Federico Valverde se fuera. No, buen futbolista, buen tío, pero que si se va, en caso de que algún día se vaya del Madrid, si es este verano, en caso de que se vaya, que se irá a seguir triunfando en otro sitio, que tampoco es claro, mal, que mucho ánimo, sí. que no pasa nada, o sea, que tampoco se va a quedar desamparado tu amigo el Halcón Valverde, no te preocupes. Tengo un mal presentimiento por el fútbol español, ¿no? Que se vaya una perla como Valverde. Hoy no cena Rubén con lo de Valverde, con el presentimiento. Nada, está amargado ya. Estoy roto. La última que te hago, Antón. En unos días vamos a tener la Nations League, en donde Luis de la Fuente realmente se la juega. Yo creo que después del primer parón, el primer partido muy bien, pero el segundo fue desastroso. Y creo que va a marcar mucho el futuro de Luis de la Fuente esta Nations League. Te quería preguntar si opinas lo mismo. Y en el caso de que la Federación Española de Fútbol tuviera que ir al mercado, no sé si tienes algún nombre favorito para ese puesto.
No tengo favorito, lo he preguntado y responden que no están en la búsqueda activa de un seleccionador. Contábamos el jueves, ampliando la información que dimos en el Larguero la semana pasada de las dudas sobre Luis de la Fuente, contábamos que las dudas existen y que van en aumento, y que si España pierde contra Italia, Dios y de la Fuente no lo quieran, van a ser días muy duros entre la semifinal y el tercer y cuarto puesto, pero que están más en eso, intentar dejar de dudar, en ver algo que les permita creer, que en buscar un seleccionador. El ruido es enorme en los jugadores, en la federación, y ya casi está en el ambiente. Va a ser una concentración dura para el seleccionador Luis de la Fuente, que yo es que soy más de en la radio de palabras, pero en el fútbol de hechos, y los hechos son claros. La semana pasada contamos las dudas y al día siguiente el seleccionador convoca a la vieja guardia. Le ha faltado llamar a Xavi Alonso, a Casillas y a Piqué. O sea, ha convocado a Jesús Navas, a Canales, a Jordi Alba, porque él necesita ganar y no puede hacer experimentos con gaseosa, no puede repetir con Brian Hill, no puede llevarse al Panda Borja Iglesias, con todo el respeto del mundo, que son grandes jugadores. Tiene que llevarse gente muy contrastada, que ya ha jugado partidos de nivel. Y luego la semana pasada contamos el ten con ten de Gavi y Ceballos, y al día siguiente Ceballos no fue convocado. Creo que va a ser una lista muy importante, una semana de trabajo fundamental en la selección. Y si pierde contra Italia, las dudas serán gigantes. Y si gana, podrá llegar con un poco más de calma a un partido decisivo como es el de Georgia en septiembre, camino de la Eurocopa del 24 en Alemania. Antón, la última, perdona. ¿Ceballos tiene complicado ahora mismo, si está Gavi, ir a la selección? No. Yo creo que ha sido un castigo puntual. Una cosa puntual, ¿no? Un castigo puntual, sí. ¿Porque entre Gavi y Ceballos ahora mismo hay relación? Sí, no hay mala relación. Por lo que nos cuentan, no es mala relación. Pero sí que salió una información después de la lista que perjudicaba a Gavi. Y hay pesos pesados del vestuario que creen que esa información va dirigida por un grupo de jugadores de la selección que buscaban hacer daño a Gavi. Y por eso los capitanes querían arropar a Gavi. Yo creo que Luis de la Fuente sabe cómo ha funcionado esta post primera concentración, y es un toque de atención a Ceballos, que va a seguir yendo a la selección, pero que no se queda fuera por un rendimiento deportivo, sino por un comportamiento que los capitanes han querido cortar y que ahora mismo arropan a Gavi. La relación entre ambos, me dicen varias fuentes, que no es mala. La relación personal entre ambos no es mala. De hecho, ni se conocían ni tenían ningún tipo de cuenta pendiente más allá de un tírame del pelo en Arabia, te doy una colleja en el Camp Nou. Nada que no haya pasado antes en la historia del fútbol. Pero sí que es verdad que los capitanes de la selección española, después de la primera concentración con Luis de la Fuente, no querían que se convirtiera esto en un todos contra Gavi. Y arropando a Gavi, querían dejar claro que se puede equivocar Gavi, como se pudo equivocar en un momento concreto de la última lista, cuando, por ejemplo, se conoció que no bajó a una firma de autógrafo que tenía que hacer. Eso es un error de Gavi que tiene que mejorar. Pero de pedirle que mejore a matarle, creen ahí que hay un mundo. Bueno, pues Antón, muchas gracias. Además, creo que te estamos perdiendo un poco la imagen, se está colapsando. Ay, perdona. Se te ha escuchado perfectamente, disculpa. No te preocupes. No, se te ha escuchado genial, eso sí. Vale, pues voy a cenar un sándwich mixto y un yogur de fresa. Muy poca cena, ¿eh? Voy a hablar con tu nutricionista. Sí, no hoy gusta, demasiado, demasiado sano. Tenemos que organizar pero la nuestra ahora que ya acaba temporada. Sí, ahora que termina la noche, correcto. Nunca me dice... No, que... Pero te lo digo en serio, semana que viene estáis invitados, creo que conexión la Liga, no sé la fecha, pero imagino que no, que os dejarán descansar, que no haréis conexión la Liga todo el verano cuando no hay Liga. Entonces, una vez que no haya conexión la Liga, es el último. Vale, pues la semana que viene estáis formalmente invitados a venir al Larguero y a cenar, formalmente. Venga. Okay, el perfecto. El miércoles, el jueves, cuando os venga bien, formalmente invitados. Venga, a venir y a no pagar la cena. Invitados, perfecto. De verdad. Lo hablamos con Lourdes y el miércoles o el jueves nos vamos para allá. Venga, perfecto, vale. Lo hacemos. Antón, venga, un abrazo fuerte para todos. Gracias. Hasta Antón. Luego. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Antón Meana, en alma, no en cuerpo, porque no le veíamos. porque se ha colapsado. Pero se ha contado esa historia de Gavi y de Ceballos que es interesante. Es interesante porque realmente hubo fricción. Parece ser que sí que ahora tienen buena relación y que ha sido simplemente un castigo. Así que.
Mira, antes de pasar, el chat ya está preguntando por Pablo Montaño. Pablo Montañier, viene después, porque antes vamos a tener a nuestro querido Andrés. Ahora en breve es cuando nos digan que podemos ya dar paso desde París. Porque claro, hay mucha noticia en el Paris Saint-Germain. Se marcha Messi. Muchísima. Tema de Mbappé, fichajes y demás. Así que vamos con Conexión Internacional. Andrés Onrubia. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues mira, de lunes. Los lunes son mamolones desde que hay conexión a la Liga. Yo sé que tú estás muy pendiente. Oye, tal, Rubén, si hay conexión a la Liga, avísame, por favor, que ya sabes. No que... duerme los domingos para ver si te llamamos. Sí, por la conexión. Sí, que pasa, a ver si me metes, por favor, que ay, me encanta. Rubén, estás fatal. Me da mucho caché salir contigo, y más si vas en camisa, que sé que me lo dicen mucho, eso. Andrés, mira, si te saco una sonrisa con lo serio que eres, es que la cosa va bien. Eso siempre es importante. No, pero eso, aparenta, eso es lo que aparenta. Luego, claro, va de serio en el programa, luego no es para tanto. No es para tanto. Bueno, Andrés, lo primero que te voy a preguntar es, pues, evidentemente, por la salida de Messi, que ya se sabe que se va. Quiero saber que se habla un poco desde París, sobre todo por lo que ha significado este legado, bueno, este legado, esta historia de Messi allí en Francia, realmente cómo valoran su paso por el Paris Saint-Germain y qué se habla de allí del futuro, porque aquí se dicen muchas cosas, pero a lo mejor en París tienen alguna información más de lo que puede pasar con Leo Messi. Bueno, respecto a su paso, creo que ha sido un paso irregular, ¿no? Porque se generó una expectación desmesurada el día que fichó en agosto de 2021. De hecho, ese día los ultras se aglomeraron en los aledaños del Parque de los Príncipes para vitorearle, y con el paso del tiempo pues acabó todo muy mal, ¿no? Con una afición que le ha pitado, con un Messi que es verdad que su primer año pues podía tener, entre comillas, la excusa de adaptación, ¿no? Porque no fue bueno, es verdad que luego acabó bien, pero no fue un año prolífico para el argentino. En su segunda temporada yo creo que los mejores minutos que hemos visto a Messi con la camiseta del PSG es justo antes del Mundial. Luego gana el Mundial, en el que parece que ganar el Mundial le hace cambiar de opinión respecto a un principio de acuerdo que se había llegado durante el torneo en Qatar. Y después del Mundial pues ha habido pues distintos episodios, ¿no? La eliminación en Champions contra el Bayern, que yo creo que es verdad que el PSG no estuvo a la altura, pero ni Messi ni Mbappé pues dieron un gran rendimiento. Dos eliminatorias dos años seguidos cayendo en los octavos de final de la Champions League, para un equipo que le ficha para ganar la Copa de Europa y no se ha acercado ni ha hecho el amago de hacerlo en dos años, y después pues los pitos de los ultras, unido al viaje a Arabia Saudí sin permiso, que le provocó una sanción del PSG a Messi, que luego subió un vídeo a las redes sociales pidiendo perdón y ese apremio fue levantado. Y luego, respecto a las informaciones de su futuro, no sé, dicen en Francia que va a estar entre el Al Hilal y el Inter de Miami si finalmente no se va al Barça, pero hay que esperar a ver si finalmente llega el conjunto catalán con el tema de este plan de viabilidad que se habla de si finalmente puede hacerlo el Barça. Veremos a ver hasta dónde acaba el futuro de Messi. Estaremos muy pendientes con el tema de Messi. Nos decía Javier Miguel que en esta semana ya se sabrá algo al 100%. Otra de las salidas en el PSG es la del técnico, la de Galtier. Se habló aquí, y lo comentaste tú también y lo escribiste en nuestra web, de varios nombres que estaban sobre la mesa para sustituirle, entre los que sonó Luis Enrique, pero finalmente parece que es Nagelsmann el elegido, ¿no? Sí, a ver, es una cosa muy rara lo que está pasando en el PSG, porque hay un consejero deportivo, que es Luis Campos, que está fichando jugadores ahora. Van a fichar a Marco Asensio y Manuel Ugarte, medio centro del Sporting de Portugal. Después está Qatar, que va a fichar al entrenador, que parece que es Nagelsmann, y Thierry Henry como segundo. Nunca habían mantenido una relación Henry-Nagelsmann, pero parece que el ex del Barça puede llegar a la capital francesa. Pero es una cosa muy rara, porque primero, Luis Campos quiere que siga Galtier. Van a tener una reunión mañana en la que probablemente, no por Campos, le va a decir que no va a seguir en el PSG. Después Qatar va a fichar un entrenador que no quiere el consejero deportivo, que es Luis Campos, y Luis Campos está haciendo fichajes que de momento no tienen la aprobación del entrenador. O sea, es una cosa bastante extraña, porque no sé si es normal que en un equipo de fútbol se estén fichando a jugadores o perfiles de futbolistas que no se sabe si encajan con el entrenador, ni los ha pedido el entrenador que va a llegar, ¿no?
El PSG parece el típico grupo de trabajo de la universidad en que uno opina una cosa, el otro la otra y al final la casa por recoger, como se suele decir. O sea, pero sí que es seguro que Galtier se va y que supuestamente viene Nagelsmann al PSG. Sí, porque bueno, sí. Al final Galtier fue la apuesta de Campos, que a Campos le fichan por Kylian Mbappé, porque era muy amigo de la familia y en el Mónaco había sido como una figura paternalista del internacional francés, y ahora la decisión va a ser de Qatar, no va a ser de Campos, porque Galtier ha sido pues una excepción, no ha ganado, solo ha ganado la Liga Francesa y por un punto de diferencia, y luego la Champions y en la Copa de Francia cayó eliminado en octavos, y ahora va a ser una decisión puramente de los dirigentes de Qatar, y lo que parece claro es que Galtier pues mañana igual ya le comunican oficialmente que no va a seguir la próxima temporada en el PSG y le tendrán que pagar ese año de contrato que le resta. Antes nos has hablado de Marco Asensio, que es uno de los fichajes que parece que se va a cerrar ya por el PSG. Marco Asensio, que se va en gran parte del Real Madrid porque no tenía quizás los minutos, que tenía muchos, pero no quizás esa titularidad que él buscaba en el Real Madrid, que busca pues intentar tenerla fuera. Te quiero preguntar primero, ¿cómo se ha recibido allí su fichaje? ¿Realmente le gusta a la prensa francesa y a los analistas de Francia el fichaje de Asensio? Y también te quería preguntar porque... O sea, Marco Asensio no ha sido titular en el Real Madrid. Entiendo que el PSG, aparte de las ventas de Messi y de Neymar, que parece que se van a ir, vamos, Messi ya se ha ido y Neymar también quieren sacarlo, va a fichar gente arriba. ¿Hasta qué punto Marco Asensio puede ser titular en este equipo? Porque tampoco creo que se le vaya a firmar seguro para ser titular, ¿no? No, yo creo que va a tener bastantes minutos, pero no creo que sea titular, titularísimo. Bueno, titular puede ser titular en bastantes partidos de Liga Francesa, pero yo creo que no va a ser titular en los partidos grandes de Champions, por varias razones. Creo que me preguntaban antes por la prensa francesa. Bueno, pues Asensio sí tiene buen cartel en Francia, porque ha jugado en el Madrid, y el Madrid es un equipo que se sigue mucho aquí en Francia y ha ganado varias Copas de Europa, ¿no? Y eso le puede dar un plus al PSG. Pero luego yo no veo que sea titularísimo, porque, bueno, primero tienen que echar a Neymar, que de momento pues parece que se puede ir, pero el salario es un problema, y si Neymar sigue en el PSG, el entrenador que llegue no va a ponerle suplente, porque va a tener que jugar sí o sí, aunque veremos si Nagelsmann hace eso, y luego porque creo que es un futbolista que se ha visto en el Madrid, que bueno, pues te puede marcar goles en eliminatorias de Champions, saliendo desde el banquillo, pero tiene que aceptar ese rol de rotación. Yo no tengo tan claro que Asensio vaya a ser titular en el PSG. Luego, bueno, va a fichar a Ugarte, que va a jugar en el medio. Tiene muchos centrocampistas. La idea, si llega Nagelsmann a lo largo de su carrera ha jugado con tres centrales, ¿no? Y yo creo que la idea del PSG es mantener ese sistema de tres centrales. Van a fichar a Skriniar y parece que a Lucas Hernández para la línea defensiva. Y eso te quita pues a un atacante, ¿no? Y si fichan a Bernardo Silva, tienen a Manuel Ugarte, Berratti, Fabiano, Vitinha en el medio campo. Y en ataque van a jugar Mbappé y Bernardo Silva, siempre y cuando, por supuesto, el portugués deje el Manchester City y acabe llegando al PSG. Pues ahí yo no veo a Marco Asensio de titularísimo, ¿no? Veremos qué puede pasar con Marco. Pues sí, precisamente estabas comentando algunos de los posibles fichajes o refuerzos para el PSG. No sé si hay alguno nuevo, alguna novedad que suene con fuerza. Sí, bueno, aparte de Ugarte y Asensio, que son los dos fichajes que ya ha hecho el PSG, bueno, os he mencionado a Bernardo Silva, que bueno, pues también lo lleva Jorge Méndez. Luis Campos le fichó para el Mónaco en su día, procedente del Benfica, y tienen una magnífica relación ambas partes. Y a mí me ha llegado que, bueno, Marcus Thuram, que acaba contrato con el Gladbach, que ya dijo el director deportivo que se va seguro, puede ser una opción para la delantera, ¿no? Además es un futbolista que acaba contrato, el PSG está intentando ahora fichar a jugadores entre comillas de coste cero, porque hay que añadirle la prima de fichaje, pero lo hemos visto con Marco Asensio, lo hemos visto también en los últimos años con Ramos, Donnarumma o incluso Leo Messi, y Marcus Thuram gusta bastante a Luis Campos. Vamos a ver qué pasa, porque se hablaba de otros perfiles como Víctor Osimhen, el del Napoli, y Randall Colo Muani del Eintracht de Frankfurt, pero esos jugadores costarían un precio desorbitado, ¿no? Incluso casi 100 millones. Colo Muani, que no tiene experiencia en Europa, y ya conocemos al Nápoles, que si vas a por un jugador del Nápoles importante, pues tienes que pagar una gran cantidad de dinero. Así que, bueno, los últimos nombres que pueden sonar son Marcus Thuram y Bernardo Silva, que, bueno, en teoría llega para sustituir a Messi, pero hemos visto en Manchester City que puede jugar también en el centro del campo, muy liberado.
Pues veremos, porque también, mira, hemos estado hablando mucho del Madrid y del Barça, pero el PSG es otro de esos equipos que seguramente las noticias en el mercado de fichajes va a sonar este mucho. Así seguro. Que, para suerte para ti, Andrés, vamos a coincidir mucho tú y yo en directos. Mira, en el chat para Osimhen preguntarte. Para el Real Madrid. Sí, algunos que dicen. También preguntan que dónde se va Ramos, pero por ahora eso tampoco se sabe, ¿no, Andrés? No sé si hay alguna información por allí. Yo creo que se va a Arabia Saudí porque el PSG lo que sé es que le ofreció un contrato de un año, pero al 50% de su salario, y obviamente pues era ganar mucho menos dinero que el que estaba percibiendo. Y en Arabia Saudí están preparados para hacerle una oferta, pues obviamente muy superior a la que le ofreció en su día el PSG. Pues veremos, porque va a ser, lo decimos, una buena telenovela. Arabia Saudí, Cristiano, supuestamente Ramos, posibilidad de Busquets, no, Jordi, o sea, Alba, ya Benzema. Los videojuegos tienen que meter la Liga Árabe para poder jugar. Ahora seguramente uno se coge el Madrid, otro me dice, yo me voy a coger el Al Hilal. No, tío, no vale eso, ¿sabes? Porque ahora ya con Messi, veremos a ver qué pasa. Andrés, que muchísimas gracias, ¿vale? Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo se dice abrazo en francés? Bueno, se dice... No se usa para despedirse. ¿Cómo, se usa cómo, más ¿cómo bisou, podría ¿no? ser una despedida cariñosa? ¿No es sí, bisou, ¿no? Bisou es como besos, pero también se utiliza generalmente. O sea, no, un abrazo no se suele usar en francés. ¿No? Vamos, que yo sepa. O sea, igual se usa, pero no se suele despedir la gente con un abrazo. Au revoir, bisou. Au revoir. Venga. Venga, hasta luego, Andrés. Adiós. Cuando me pongo romanticón se me da bien, ¿eh? No, sí, hoy estás. Tengo buena pronunciación. Ha sido ponerte camisa. Sí. Y bueno, lo has. Vamos. Con decirte que mi hermana me ha dicho que estoy guapo, que no me lo suelo decir. Ya, tu no hermana si no te viendo. Dice mucho piropo. No, no, se mete más conmigo que otra cosa, pero bueno, hoy me ha dicho que estoy guapo, así que se lo agradezco un montón. Mira, uno me ha dicho que no me meta contigo. No ¿quién ha dicho para que no metas? Hugo Blanco, pero digo yo, no te he dicho nada. Y que te invite a tomar algo, le invito todos los días. Eso es mentira. Casi todos. Rick sigue con su trabajo, Ana y un corazón, y ahora Ana y cinco corazones. Hola Rick, sí, desde aquí te mandamos un saludo. Óscar Aguilera, que está siempre. Óscar Aguilera, había un comentario Oscar dos horas Aguilera antes de que empezara el directo. Es un habitual de Conexión habitual, la Liga sí. Y de todos los directos de Diario AS. Y Raúl de Miralbueno dice, ¿qué opináis del delantero Víctor Osimhen? Pues que es un pedazo delantero, pero como bien ha dicho antes Alfredo Laño, es que ahora ya sales al mercado y mínimo te piden 100 millones. Ahora mismo, preguntan desde otro sitio, presentado desde Diario AS, Ana y Rubén, más de 100 millones para que nos quiten de aquí, ¿que sí? Somos sí, como los delanteros sí. Ahora somos mismo en el mercado. Benzema y Messi. Así que es tremendo. En breve vamos a tener a nuestro siguiente invitado, que además ya lo han estado pidiendo por el mira, chat de YouTube. Mira, te pone Oscar Aguilera. Rubén, eres una mezcla de Pitt, de Brad Pitt y Ben Affleck. Sí, en su versión mala de los dos. Bueno, voy a chivar antes de presentar a nuestro siguiente invitado, ¿sí? Que tanto le queréis en el chat, porque sin anunciar que viene, bueno, miento, porque arriba sale... Ya le estáis pidiendo que Rubén, antes, cuando subías stories, etiquetabas Brad Pitt oficial. Sí, porque mucha gente lo pensaba, que éramos... yo le doblaba a Brad Pitt. Entró ya... No, la ropa. Le doblaba la ropa a Brad Pitt y por eso digo que yo... Era su... Qué película entró ya, Sí, sí, un película. Messi vuelve, dice Joel Atencio. Pues, no, bueno, ha preguntado, ¿no? Messi vuelve. Messi vuelve. Pues lo que ha dicho. Se sabrá, esta semana se sabrá. Nos ha dicho Javi Miguel que la yo decisión ojalá, es inminente. Ojalá que sí, pero tengo también mal presentimiento como con Valverde. Que he dicho. O sea, ¿crees que Messi no viene al Barça y que Valverde puede irse? Yo creo que Valverde se puede. Hombre, tengo, yo entiendo no, un poco nada, lo que ha dicho Antón, que el Real Madrid, Benzema a cero... Asensio necesita dinero si quiere fichar a un sustituto de Ran Atlético, de dice, saludadme un poco. Pues un poquito te saludo, Ran Atlético. Muchas gracias por escribirnos. Richard Rivera dice, viendo lo que se pide ahora por delanteros, el fichaje de Isak al Newcastle por 60 millones parece una ganga. Pues sí, pero yo te digo que a la Real Sociedad son 60 millones, vamos. Como cuando me invitan a algo, que dicen que me invita mucho. Hombre, de Pascuas a Ramos. Soy habitual. A ver, tampoco te vengas arriba. Yo también pero si me han dado hasta una tarjeta VIP para sellar los cafés de todos Ana, los que Ana, saludan a todo el mundo. No, sí, que... solo me lo han dado a mí de todos vosotros. Carmen sí. Tiene también una. ¿Cuándo te confirme, pregunto Carmen. Por aquí por a mis compañeros. Tenemos, avisadme cuando tengamos a Paul Montagnier. Paul Montagnier, porque es nuestro siguiente invitado, que además siempre es importante porque se está hablando mucho de fichajes como Kane.
sí, que juega en la liga inglesa, como Bellingham, que es inglés, y porque además escuchar y ver, sobre todo, la cara de Pablo Montagnier siempre es un placer. Así sí, que hoy con Pablo pues habrá que hablar con él sobre Kane, sobre Haver y a ver qué nos cuenta, a ver qué se dice allí. Es verdad que nos han dicho también varios de los compañeros, se sabe que es el favorito de Carlo Ancelotti, pero veremos a ver qué pasa, porque no es la primera vez que suena para el Real Madrid, pero sí que es la primera vez que el Real Madrid necesita gente arriba 100% con esta marcha de Karim Benzema, que mañana será su despedida en Valdebebas, un homenaje al futbolista francés después de los 14 años en el Real Madrid. Y otro de los jugadores que le teníamos ahí un poquito en a ver qué va a pasar, a ver si podemos clicar la web de AS, que ya vamos abriendo esa noticia, a ver si me la podéis poner ahí, y es que la oferta del Madrid a Ceballos, 3 años y mejora de contrato. Fuentes del Club Blanco aseguran a AS que confía en la renovación del jugador. Ancelotti hablará este martes con él para terminar de convencerle. Pues eran unos jugadores que también habían altas posibilidades de que se fuera. A mí parece un acierto por parte del Madrid, porque me parece que Ceballos es un jugador muy interesante de quedar otro en la plantilla. Este año ha habido momentos difíciles para el Real Madrid y ha rendido muy bien. Hay que recordar que el Real Madrid levantó un título, que es un título importante esta temporada, como es la Copa del Rey. Y gran mérito es de Ceballos, porque revolucionó aquel partido en la Cerámica, en donde el Real Madrid iba perdiendo 2-0 y acabó ganando 2-3 con una actuación espectacular desde el minuto que salió Ceballos. Además anotando, no sé si fue 2 goles o 1 de ellos, y dando otro, es que no recuerdo mucho, pero sé que fue muy importante en ese partido de la Copa del Rey. Así que es un jugador que yo creo que además siempre que sale cumple todo lo que tiene que hacer, y aparte te da ese nivel ofensivo y defensivo que quiere Ancelotti en el terreno de juego. Supuestamente que mañana hablará Ancelotti con él, según la información de nuestro compañero Joaquín Maroto, para terminar de convencer al futbolista, pero todo parece que el club confía en esa renovación de Dani Ceballos, que se uniría al acuerdo que se ha llegado hoy con Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, con esta salida de Karim Benzema. Y chicos, buenas noticias para nuestro chat. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado que tanto pedís. Nuestro Pablo Montaño, más conocido como Paul Montagnier, que es que ya te preguntan así en el chat, Pablo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas, qué de tiempo. ¿Qué tal, Pablo? Es verdad, ¿cuánto tiempo habías pasado un poquito de nosotros estos lunes, con lo bien que nos lo pasamos aquí? Para nada, para nada. Yo todas las invitaciones que tengo para el programa de los lunes las acepto. Lo que pasa es que no sé si que no hemos podido cuadrarlo las últimas veces, pero vamos, yo no declino ni una sola invitación. Te cuento una cosa de Pablo. Yo a Pablo le sigo en Instagram. Nos seguimos en Instagram. Ah, yo no, ahora te voy a seguir. Yo le visualizo muchos stories. Y tú te acuerdas que nos contó aquí una vez. Aquí nos contó una vez que dijo, bueno, pues la verdad es que cuando me toca partido y voy a algún campo, me pongo las botas. Me pongo las botas para el catering. Fue decirme eso, y yo creo que desde ese día le ha visto en 30 partidos diferentes en la liga inglesa. Además le da igual, le da igual tripear del catering de la Premier League como el de la Championship, como el de la, no sé cómo se llama la segunda B inglesa, pero él está allí. O sea, podemos decir que Pablo se acredita para el buffet del descanso. No, sí. Por Dios. Sí, sí. Deberías hacer una reseña, un yo digo de alimentos de los diferentes. Un blog de catering. Los catering de la Premier League dan para hacer un yo digo, pero también los trabajadores que están allí, porque son siempre los mismos, y sobre todo hay algunos, que es un tema que tengo desde que llegué aquí a Inglaterra en la cabeza, de los trabajadores que hay en los estadios para la prensa, porque muchos, y me he dado cuenta por lo menos en Londres, que son personas mayores que tienen toda la pinta de llevar ligados toda la vida al club. Y yo creo que tienen una historia muy curiosa, y lo llevo tiempo pensando, porque el Chelsea, el West Ham, también ocurría, creo que era con el Brentford. Todos tienen unos trabajadores que siempre son los mismos y me llama mucho la atención. Pues te voy a decir una cosa, ahí tienes un artículo, ¿eh? Hacer, porque saber por qué personas así, pues ya bastante mayores, continúan en esos cargos de que trata con la prensa. Nosotros también tenemos ese caso en la televisión con Santiago Castañeda, y también podríamos hacerle un... Todos los días Rubén le tira pullita con la edad a Santi Castañeda. Le tiro pullita porque me da mucha rabia, porque el tío
es más mayor que yo y está bastante mejor que yo, así que bueno, yo siempre que puedo le atizo. Se conserva bien. Y de Santi Castañeda nos vamos, Pablo, a otro nombre, un poquito solo más importante que Santi Castañeda. Solo muy poquito. Que es el de Harry Kane, que a priori es el favorito de Carlo Ancelotti y del Real Madrid para suplir esa plaza que deja Karim Benzema, que acaba de marcharse después de 14 años. Se hablaba también de una oferta, de una posibilidad de que fuese al Manchester United. Cuéntanos, ¿qué sabes, qué se habla allí de Harry Kane? Pues eso que dices, que Harry Kane se ha convertido en el objetivo número uno del Real Madrid y en la petición expresa o principal de Carlo Ancelotti para la delantera, es lo que comentan estos días, sobre todo desde la salida de Karim Benzema en Inglaterra. La única forma de la que, por así decirlo, había sido asociado Harry Kane a una salida con el Tottenham siempre había sido aquí con el Manchester United, porque es la opción que mejor encaja, ya sea por objetivos deportivos del club, como por económico, por la plaza vacante que queda en el cuadro mancuniano, ya que el resto de equipos del Big Six más o menos tienen cubierta esa plaza, y después también porque es la única opción que le permite a Harry Kane seguir en Inglaterra, que es la prioridad y algo que se sigue por lo menos a día de hoy manteniendo, que es la de continuar en las islas por ahora, que lo que comentaré. Pero en cuanto al Real Madrid, antes no se habían pronunciado, o por lo menos no se hablaba del Real Madrid como opción para Harry Kane. Incluso estaba por delante el tema del Bayern de Múnich, que ya sacó Bild, que había declinado el propio Harry Kane la oferta y que no iba a ir a Alemania. Pues ahora, con el tema de la salida de Karim Benzema, como decía, sí parece ya una opción. No se habla de ofertas en Inglaterra por el momento, no se habla de un interés o de una decisión tomada por parte del jugador. Pero sí es verdad que ya en inglés, ya se puede leer también en inglés que Harry Kane y el Real Madrid pues están más o menos relacionados. La salida de Benzema, porque encima además Harry Kane es un tipo de delantero muy como Benzema, como yo lo definiría o como muchos hablaríamos en términos de 9.5, porque se queda a medias entre el 9, referencia, killer del área, y el 10, el jugón que hace jugar al resto del equipo. Harry Kane es ese tipo de delantero también como Karim Benzema. Y ahora sí que parece una opción, no la más clara o no la más factible, pero sí una opción posible, la de que recale en el Real Madrid. Pero el tema que he comentado al principio de Inglaterra es el principal, además de porque se va a un equipo como Manchester United, que es un histórico, que va a jugar la próxima temporada la Champions League, ya que terminó clasificándose como tercero, al contrario que el Tottenham, que se ha quedado fuera de competiciones europeas, no le ha dado ni siquiera para la Conference. Está el hecho de que Harry Kane, al ser inglés, quiere batir todos los récords ingleses. Esta temporada se ha convertido en máximo goleador histórico del Tottenham, ha hecho el tick, máximo goleador de la selección inglesa, superando a Wayne Rooney, otro tick, y le queda otro muy importante, y es el de ser el máximo goleador histórico de la Premier. Está por delante Alan Shearer, que lleva 260, si no recuerdo mal, a Harry Kane le quedan 47 para llegar a Alan Shearer, que viendo los registros goleadores de Harry Kane, esta temporada ha marcado 30, o sea, en 1, 2 años, 3 en el Manchester United, en caso de quedarse aquí, podría batirlo. Entonces, es algo que está muy en la cabeza del inglés. Como estamos viendo en España ahora mismo con Joaquín, que se estaba persiguiendo mucho ese récord de querer ser el jugador con más partidos en la historia de la Liga, pues lo mismo le ocurre a Kane con ser el máximo goleador histórico de la Premier, que es un récord muy importante y está muy en su cabeza el poder llegar a conseguirlo. Pues veremos, porque seguro que va a ser un culebrón de los buenos el de Harry Kane. Yo creo que evidentemente lejos ya del Tottenham. Tanto Real Madrid como Manchester United serán dos equipos que seguramente lo vayan a intentar mucho, y además son dos equipos que tienen dinero en las arcas como para más pagar su traspaso. Otro de los nombres que se está hablando mucho en el Real Madrid es un jugador de la liga inglesa, alemán en este caso, que a mí la verdad es que me gusta mucho, pero como el resto de la plantilla del Chelsea ha tenido un año pésimo, o por lo menos así lo ha reflejado la imagen que ha dado el equipo, y es Kai Havertz, este jugador alemán, que realmente ya Real Madrid estuvo detrás de él antes de salir al Chelsea en el Bayer Leverkusen, pero que finalmente el Chelsea se hizo con sus servicios y que para mí ha rozado un muy buen nivel en el Chelsea en momentos, pero esta temporada ha sido mala. ¿Qué se cuenta por allí? Porque parece que las cosas están
muy cerca de que pueda ser Xavi jugador del Real Madrid, y si crees que es una grandísima contratación para el equipo blanco o no te cuadra. De Inglaterra lo que se bebía era mucho lo que salió en Alemania, que Bill hablaba de fichaje inminente de Kai Havertz para el Real Madrid. Yo creo que el hecho de la situación del Chelsea, que ahora mismo tiene casi a media plantilla a la venta, ya sea Mateo Kovacic, Mason Mount, Kai Havertz, piezas importantes en los últimos años y jugadores que ganaron la Champions League con Thomas Tuchel, pero que ahora mismo el Chelsea quiere dar salida porque sabe que tiene mercado, porque les puede sacar un rédito económico bastante importante y sobre todo porque tiene que hacer hueco ahora con la llegada al banquillo de Mauricio Pochettino a todo lo que ha fichado. Es que nada más que entre el verano y el invierno pasado trajo a 16 futbolistas, más Mal Augusto y Nkunku, que están fichados pero venían para esta temporada. O sea, al Chelsea no le caben los jugadores, entonces tiene que dar salida, y Kai Havertz es uno de los que se podría haber quedado y podría haber sido importante, pero cuando te viene el Real Madrid y encima está cerca de pagar lo que el Chelsea pagó al Bayer Leverkusen, pues yo creo que no hay vuelta atrás. A mí, no sé si seré de los pocos o de los muchos, pero yo estoy en el barco de Kai Havertz casi desde el principio, porque me parece un muy buen jugador. El problema es con Kai Havertz, si el Madrid quiere utilizarlo o mal utilizarlo de la forma que lo ha usado el Chelsea, y es como un 9 referencia, porque Kai Havertz no es un delantero centro. Es un atacante con bastante gol, porque esta temporada, también al haberlo utilizado como 9 todos los entrenadores, porque no había otro, ha tenido buenas cifras goleadoras y ha terminado como máximo goleador del equipo, pero no es un 9 puro. Entonces, si al Chelsea uno de los grandes problemas que ha tenido esta temporada es el del gol. Es que ha tenido... Haaland, creo que ha terminado, no me acuerdo ahora mismo, pero si no ha estado cerca, Haaland ha estado a punto de marcar más el solo que todo el Chelsea durante toda la temporada. Y es porque no tiene un delantero de referencia. Y si van a depender de los goles de Kai Havertz cuando no es delantero puro, cuando es un segundo atacante que podría, pues, cuando mejor rindió en el Chelsea fue cuando tenía, ya sea, ahora mismo se me acaba ahí el nombre del delantero que tenía, a Timo Werner. Cuando tenía a Timo Werner por delante muchas veces, o incluso coincidió con Lukaku, jugando por detrás como segundo punta, sí es un muy buen jugador y me parecería un gran fichaje para el Real Madrid, porque está en una buena edad, porque es un jugador técnicamente muy bueno, pero como delantero de referencia pues podría pasarle lo mismo que le ha ocurrido al Chelsea, que en cuanto Kai Havertz deja de meter goles, el equipo se queda sin delantero killer en el área que te pueda resolver los partidos. Pues veremos a ver qué pasa con Havertz. Y antes de despedirte, Pablo, como este fin de semana es la final de la Champions, que está ese Manchester City de Guardiola, hace mucho que no hacemos pronósticos porque siempre los hacíamos más con Madrid, Barça, tal. Pues vamos a preguntarte el tuyo para esta final. Resultado y goleadores. Pues, venga. Resultado y goleadores. Yo soy de los que piensa que esta final no se le puede escapar al Manchester City. Es esta o esta. Y sobre todo porque me recuerda un poco, salvando las distancias con lo que pueda pasar, porque al estar un equipo italiano de por medio en una final, yo creo que las cosas cambian, pero las dinámicas más o menos son de Liverpool-Tottenham, aquella final, si no recuerdo mal, de 2019, en la que yo creo que todos creíamos que iba a pasar por encima al Tottenham. El resultado no lo reflejó y el partido en general tampoco, pero ese Liverpool tenía que salir campeón sí o sí de la Champions. Pues me pasa un poco más o menos lo mismo con este City-Inter. Veo al City sin haber visto muchísimo al Inter de Milán esta temporada, pero unos pasos por encima del equipo de Inzaghi. Por eso mismo creo que el resultado puede llegar a ser 3-1, sí, para el City. Haaland va a marcar, eso no sé por qué, no lo tengo muy seguro. Yo creo que lleva 4 partidos consecutivos sin marcar. O sea, yo creo que se está guardando los goles para la final de la Champions. No sé cuánto va a meter. La final de Haaland. Y va a meter Haaland, va a meter... Esto es muy complicado, digamos, por lo fácil, Lautaro y Gundogan. Doblete de Haaland, Gundogan y Lautaro. Pues me parece una buena aporte. Yo también creo que va a ser 3-1. Yo creo, o sea, no sé el resultado, pero sí que creo que va a ganar el City. Al final creo que es un equipo superior, pero bueno, creo que si tuviese que, lo que me gustaría no sería el City, pero creo que es lo que va a pasar. Me da la sensación de que si no es el City es el Inter, ¿no? Lo que... Ana, sí, es que es muy... ¡Oh, lo que pierdan!
Ana es muy italiana para eso, es que le gusta mucho viajar a Italia. Muy Italia, claro. Sí, sí, es muy italiana. No, bueno, pero vale, si fuese vale. City contra otro, puede que tampoco apoyase al Cinco. O sea, City Casarrubios del Monte, tampoco vamos con el Casarrubios del Monte. Bueno, sí, porque es español, habría que ir con vamos Casarrubios por el del Monte. Casarrubios. No, a ver, creo que va a ganar el City, me parece que tiene un equipo espectacular y que Guardiola es un gran entrenador, pero no sé por qué dentro también de la Premier no es mi equipo favorito. Sobre todo que llegan, favorito, llegan no sé. En plena forma. Y llegan, con los, acaban y con de ganar la FA y con las, y con las estrellas volando, porque Gundogan doblete en la final de la FA Cup, Haaland no marca, pero siendo determinante, De Bruyne, Grealish, o sea, Rodri. Venga, voy a de decir 2-0, Haaland y Kevin De Bruyne. Kevin como De Bruyne. Okay, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Pablo, que te queremos mucho. Que de nada por ponerte vosotros. El Mountain Gear, porque ya eres una persona el, conocida. El favo del chat, sin anunciar que salías, vamos, ya estaban poniendo ya lo estaban preguntando. ¿Cuándo por Mountain Gear? Así que nada, que te mandamos y un... Y ojo, ¿qué que pasa? A Andrés Onrubia le han puesto también otro... Sí. Andy on Blondie. On Blondie, on Rubia, on Blondie. Sí, estamos creando tendencia. Pablo, que disfrutes mucho, menos fish and chips... Y disfruta, no comas tanto los catering, ¿eh? ¿Qué? Oye, en verano vendrás pronto, de visita. Pronto espero estar por ahí, por Madrid, pasarme por la redacción un día de estos. Pues mira, tengo que tienes que venir para a vernos. Resolver cosas de papeleo y me pasaré por Madrid. Seguramente no sé todavía fecha, pero a lo largo de junio, como muy tarde, principio de julio, voy a estar por ahí seguro. Avísanos y así te metemos claro, ¿no? En los mercados de fichajes aquí en persona, claro, evidentemente. Avísanos también, ¿vale? Porque justo en junio y julio cumplimos años Rubén y yo. Sí. Y así lo celebramos, ¿vale? Contigo. Ana 34 y yo 25. Así que, vale. Estupendo. No, yo 21. Yo también cumplo 25 en junio, ¿eh? ¿Tienes 25, Pablo? Voy a cumplir 25 en junio. Que ha mentido, ¿eh? Con el Rubén ha mentido con no, pero. No, yo no. Yo para nada creo que haya mentido. A ver, estoy en la flor de la vida. Pues sí, Rubén 25 y yo 22. Mismo. Ana, tú pareces más mayor. Pablo, que siempre se nos hacen largas las despedidas, que te queremos mucho, ¿vale? Un saludo gigante. Igualmente, nos vemos muy prontito en persona. Claro que sí. Hasta luego, Pablo. Pues sí, Pablo... Todo el mundo es súper joven, Pablo. Todo el mundo. 25. Es increíble, tío. Menos mal que alguno ya sube en la media. Como hay ondas. después de... Entre Santi Castañeda y Yondas. Bah, Santi Castañeda y Yondas tenemos, vamos. Sí. Yondas me comentó. Yondas está amenazando por pinganillo. Me comentó que él por lo menos avisó del meteorito a los dinosaurios. A mí me comentaron eso. O sea, él le dijo, oye, cuidado que igual llega algo. Bueno, después de Pablo Montañer es difícil subir el nivel, ¿eh? Es muy difícil subir el nivel, pero sí, es verdad sí, que sí. Todos los lunes tenemos. La charla que tenemos con Álvaro Benito. Y hoy era un día especial, porque yo sé que Álvaro Benito, Karim Benzema, es un jugador que le gusta mucho. Hemos estado hablando con él de Karim Benzema. Está hablando con él también de dónde situaría Benzema dentro de esta Olimpo de dioses del Real Madrid, ¿no? De toda la historia. Hemos hablado también de Leo Messi. De la posible vuelta de Leo Messi. Y también me ha... Sé que es muy clickbait lo que voy a hacer, pero es que la verdad, en plan, esperar hasta el final. Pero es que al final le he preguntado por el City-Inter y a mí la reflexión que ha hecho me parece interesante. No sé si ve tan favorito al City, que lo ve, pero deja ahí un par de cositas que creo que son interesantes de analizar, así que vamos a ver esa... ¿De qué color iba Álvaro? ¿De camiseta? Porque Pablo va igual que yo, es el que nos ha descuadrado el... creo que iba de blanco. Cromática. ¿Iba de blanco? No lo sé. Creo que iba de blanco. Va con todo. Vamos a ver la charla que hemos tenido con Álvaro Benito. Hola amigos, estamos otro lunes más y este es muy especial porque ya ha acabado la Liga, 38 jornadas, y estamos otra vez aquí con Álvaro Benito. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo estás? 38 jornadas, a mí se me ha pasado muy rápidas. Al que le gusta el fútbol, evidentemente, esto se le hace corto. Y luego se hace muy largo hasta que vuelva a empezar la primera jornada. Pero bueno, aquí estamos para esperar. Ahora nos queda esa otra temporada que son los fichajes. Y sobre todo ayer marcó mucho el tema de las despedidas. Estamos hablando de jugadores como Joaquín, también ahora en Madrid, Karim Benzema. Y te quería preguntar exactamente por Benzema, porque se va un jugador que yo creo que ha marcado la historia en el Real Madrid.
Y quería preguntarte a ti, Álvaro Benito, de tus propias palabras, ¿para ti qué ha sido Benzema, no solo para el Real Madrid, sino para el fútbol? Bueno, hay que recordar que Karim llegó siendo un niño prácticamente. No sé si tenía 21 años apenas, 20-21 años. Con lo cual eso significa que todavía eres un niño. Y bueno, toda su carrera la tuvo que desarrollar al lado de Cristiano, ¿no? Con todo el espacio que ocupa el astro portugués, y como es sumamente inteligente, pues supo adaptarse de maravilla a las necesidades del equipo y del propio Cristiano para que el colectivo fuera aún más fuerte, ¿no? Es cierto que los inicios no fueron fáciles para él. Ya sabemos cómo es el Bernabéu de exigente. Lo era mucho más quizá en aquella época. Yo creo que con el paso del tiempo el Bernabéu se está haciendo menos exigente. Y no fueron fáciles los inicios. Hay que acordarse que Higuaín, pues, le disputaba el puesto y que muchas veces, pues, Benzema era suplente y tenía a veces esa actitud que a lo mejor daba, o lo que percibías es que tenía cierto punto de indolencia a veces, ¿no? Que había mucho talento, mucha calidad, pero que no terminaba de sacar todo lo que llevaba adentro. Obviamente, pues como somos tan exigentes a veces en general, pues queremos que un chico aterrice aquí en Madrid siendo tan joven y que rápidamente, pues, muestre todo su potencial, cuando entendemos que eso es un proceso, ¿no? Y es lo que le ha llevado a Karim a cada vez jugar mejor, cada vez ser mejor jugador y terminar por explotar y convencer hasta los menos creyentes en estos últimos años, desde la marcha de Cristiano, donde su fútbol se ha multiplicado todavía más, ¿no? Ha tenido la humildad necesaria, a pesar de haber ganado todo y de estar ya en un proceso de su carrera, pues casi más al final, de todavía mejorar como jugador y convertirse en Balón de Oro, ¿no? Bueno, hablamos de un jugador irrepetible. Yo creo que ha revolucionado seguramente la posición de 9. Primero, estar con el 9 del Real Madrid 14 años, creo que está al alcance de unos cuantos elegidos a lo largo de la historia. Y que ha revolucionado y ha cambiado la posición de 9. Si el otro día hablábamos de que Busquets había cambiado la posición del 5, pues Benzema ha cambiado la posición del 9, porque no, nadie se atreve a definir lo que es que juega como un 10 cuando cae entre líneas, es capaz de jugar como un pasador, es capaz de definir como un 9, es capaz de hacer tantas cosas, que es inteligentísimo, finísimo en los gestos técnicos, y encima líder en los últimos años. Yo creo que esa madurez también le ha llegado, pues obviamente cuando le llega a un ser humano, que es normal. Lo extraño es ver a jugadores de 20 y pocos, pues, siendo tan maduros como algunos son, pero no es lo habitual, es muy difícil. Y bueno, un jugador insustituible para mí. Yo creo que es el final también de una era donde los madridistas hemos sido sumamente felices. Hemos vivido la etapa más gloriosa del club de los últimos 50 años. Seguramente pueda competir con la primera etapa gloriosa del club. Y con la sensación de que de este grupo eran imbatibles. A ver, han perdido, obviamente, pero teníamos la sensación de que, por muy dura o difícil que fuera la guerra o la batalla, estábamos bien representados y que teníamos todas las opciones de salir victoriosos, porque este grupo de jugadores eran capaz de... Te ganaban cuando jugaban bien, pero es que cuando jugaban regular y cuando jugaban mal, también eran capaces de ganarte, ¿no? Una cosa increíble. Y bueno, pues creo que todos hemos tenido esa sensación de... Con la marcha de Karim ya, a pesar de que todavía queda, pues, Nacho, Toni Kroos, Modric, algunos jugadores de esta jornada, pero la sensación de que se acaba un ciclo, claramente. Pues te iba a preguntar exactamente por eso, porque me has dicho muchos nombres de a lo largo de la historia de delanteros que han pasado, por ejemplo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, al no ser un 9, acabó siendo un 9, ¿no? Porque era más el líder de goles. Pero claro, yo me acuerdo de jugadores como Ronaldo Nazario en su momento, que fue muy poco tiempo, pero también fue importante en el Real Madrid, Raúl González Blanco, Hugo Sánchez, vamos a hablar. ¿Colocarías a Benzema en la misma altura de la historia que estos delanteros? ¿O crees que no llega a ese punto? Sí, sí, por supuesto. Bueno, al final, luego hay gustos futbolísticos. Esto es un deporte donde también lo subjetivo, pues, entra a formar parte de lo que podamos pensar, ¿no? Esto es solo una opinión. A ver, obviamente yo, por mi vínculo afectivo con Raúl, creo que Raúl es un jugador increíble en cuanto a la intuición, la lectura de lo que iba a pasar, competitivo hasta el tío más competitivo que yo he visto y el más inteligente seguramente que he visto en un campo de fútbol.
Pero es que Karim tiene 5 Champions. Es que no, para mí no está por encima de Hugo Sánchez, por mucho que Hugo fuera de los mejores rematadores de la historia del fútbol. Quizá con nadie ha rematado el primer toque como Hugo Sánchez. Pero entiendo también que el paso por un club repercute, o sea, que tu calidad y tu rendimiento repercuta en los éxitos colectivos. Benzema ha ganado 5 Champions, ha ganado un Balón de Oro, está 14 años en el Real Madrid, creo que está a la altura de cualquiera, ¿no? Obviamente Cristiano, estando menos años, pues también ocupa un puesto de honor. Pues todos estos que estamos hablando ocupan un puesto de honor. Ya podemos hablar de gustos, con quién tienes más afinidad. Pero intentando ser lo más objetivo posible, Benzema le mira a los ojos a cualquiera, ¿no? En la historia del Real Madrid de los delanteros. Yo le pongo muy por encima de Ronaldo Nazario, a pesar de que Ronaldo Nazario me parece el mejor 9 que han visto mis ojos. Pero como es la historia en la historia del Real Madrid, no hay color, ¿no? Karim Benzema creo que está tan alto como cualquiera, sinceramente, de los que yo haya visto. Pues ahí está tu estatus, que me gusta, porque yo estoy de acuerdo también. Es verdad que Ronaldo pasó poco, yo había visto un delantero que me encantaba, pero realmente todo lo que has dicho, lo que ha ganado Karim Benzema del Real Madrid, pues ya evidentemente ya le eleva a ese elenco. Hace unos, yo creo que 12, 5 o 6 programas hablamos de la posibilidad de qué delantero podía fichar el Real Madrid. También es verdad que hablábamos, y tú me decías, que tú decías, yo para fichar un primera espada ya me quedo con Benzema y ya espero 2024, que parece ser que es el año que puede llegar uno de esos dos bichos que se dice, tanto Mbappé como Haaland, pero claro, se ha abierto un problema interesante dentro del ataque del Real Madrid. Te quería preguntar cómo lo ves tú o qué opinión tienes. ¿Crees que el Real Madrid debe fichar un delantero centro contrastado? Me explico, por ejemplo, un jugador como Kane, ¿no? Que es quizás un 9, porque Havertz, que es verdad que está sonando mucho, no lo sitúo como un 9. ¿O realmente tirarías tirando, por ejemplo, de Rodrigo, si puede jugar en esa posición, incluso si el Real Madrid finalmente se hace con Joselu, y ya esperar al siguiente año, o qué harías, Álvaro? El Real Madrid tiene que ganar todos los años. Primero hay que apañar este año y ya se verá el que viene. Nadie sabe lo que va a pasar en 2024. Oye, si se tiene alguno de estos firmados, que seguramente no, obviamente no. Pero el Real Madrid tiene que pensar en lo tangible, en lo que pueda tocar este año, ¿no? Dentro de lo que hay en el mercado, pues de esos nombres, Kane quizá por nivel, edad de madurez y capacidad goleadora. No olvidemos que este año Benzema, en un mal año, ha hecho 30 goles, ¿eh? Es que la gente, yo me canso de escuchar estos días, no, ya estaba en el declive y tal. Digo, bueno, pues trae metidos que en su declive metan 30 goles en un año. Madre mía, ¿cómo están? ¿Cómo está el patio para decir que un tío en declive mete 30 goles? Claro que si lo comparamos con su anterior temporada excelsa de Balón de Oro, este año ha habido problemas de lesiones, etcétera. Yo soy de los que pensaba que Benzema tenía un año o dos tranquilamente al máximo nivel, sin le respetaban las lesiones, ¿no? Si este año pues le ha pasado un montón de cosas, sobre todo de cinco temporadas, y le ha impedido alcanzar el ritmo adecuado y las sensaciones. Bueno, yo pienso que todavía estaba en edad, y por rendimiento y por lo que se cuida, etcétera, etcétera, de que si no tenía lesiones. Harry Kane obviamente es máximo nivel, Havertz es máximo nivel, pero estoy de acuerdo, no es un 9 al uso. Bueno, te tendrías que adaptar a jugar de otra manera. Ha jugado de 9 en el Chelsea también, el solo arriba, y tiene capacidad para hacerlo porque es buenísimo. Cualquiera de las dos opciones me parece buena, siendo Kane más 9. Fíjate que otro día estaba pensando también que en Kunku me parece un jugador buenísimo también, muy bueno, muy bueno. Otra posibilidad, y seguramente no tan cara, pero bueno. Yo creo que obviamente el Real Madrid debería ir a por un futbolista que asegure un buen número de goles. Rodrigo te puede jugar ahí eventualmente. Joselu es un buen jugador si llega, y yo creo que va a tener un buen rendimiento cuando juegue. Pero necesitas un jugador nivel top. Yo creo que Rodrigo no es delantero centro para jugar toda la temporada ahí. Y todavía no se ha convertido en un super goleador, ¿no? Si hablamos de super goleadores, incluso Havertz todavía no se ha convertido en un super goleador, siendo un jugador buenísimo en muchos aspectos. Kane es un super goleador, por ejemplo. Aquí este juego se decide por goles, si lo simplificamos, y yo creo que se debería fichar gol. Pero entiendo que claro, estamos hablando por hablar sin saber los matices de cada operación, ¿no? Cuánto cuesta, edades de futbolistas para amortizar la operación, etcétera, 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 que todas estas cosas también debe tener en cuenta el Real Madrid en cuanto a gasto y demás. Pero bueno, obviamente llenar un vacío como el de Benzema es muy difícil, no hay tantos jugadores en el mercado con esa capacidad para llenar un agujero tan grande, pero el Real Madrid debe intentar traer lo mejor que pueda, porque el ataque es no te voy a decir lo más importante, pero vamos, vital para optar por los grandes títulos.
Bueno, dejando un poquito de lado la actualidad del Real Madrid, que seguramente va a cambiar mucho a lo largo de estos meses, porque seguramente se hablan muchos nombres, te quiero preguntar por Messi. Se está hablando mucho de su posible vuelta al FC Barcelona. Hay gente que, bueno, casi todo la afición del FC Barcelona quiere que vuelva. Pero yo te hago una pregunta un poco más allá, ¿no? ¿Realmente tú le ves que todavía Messi pueda dar cosas futbolísticamente interesantes al FC Barcelona como para asumir esa vuelta y a lo mejor no utilizar ese posible dinero de la ficha, ¿no? Que al final tiene problemas financieros el Barça, en poder a lo mejor coger otra cosa más joven, más interesante? ¿Realmente crees que todavía Messi puede darle al FC Barcelona cosas importantes? Bueno, al final el campo es el que dice la verdad. Nosotros podemos hacer vaticinios. Está claro que Leo Messi con 60 años te puede seguir dando cosas. O sea, quiero decir, jugando parado, con la calidad que tiene, es capaz de seguir dándole cosas a cualquier equipo. Ahora bien, pues la ubicación, yo entiendo que Xavi lo quiere por detrás del punta, claramente, porque yo tengo la sensación de que él piensa que al equipo le falta talento en esa posición del entre líneas. Le falta talento diferencial, quiero decir, no que los jugadores, me voy a explicar mejor, que luego aquí hay mucho susceptible. Pero bueno, Messi obviamente te condiciona el sistema defensivo, ¿no? Hay que contar con que hay un jugador que hay que dejarle descansar para que esté para la fase ofensiva. Bueno, muchas cosas que hay que valorar más allá del tema económico, pero obviamente hablamos de un jugador fuera de categoría, ¿no? Es que no, a poco que esté bien, claro, ¿cómo no te va a dar cosas? Te va a dar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que además, si Xavi se ha manifestado como se ha manifestado, es porque ha habido conversaciones y lo tienen claro, ¿no? A nivel de Xavi lo tiene claro también, entiendo, a nivel de organización de equipo, de que no te repercuta en el colectivo, pues tener un futbolista como Messi, porque Messi trae obviamente un montón de cosas positivas, pero también el colectivo tiene que soportar a nivel defensivo un jugador como Leo Messi. Y seguramente en el 90% de los partidos de liga el equipo lo pueda soportar perfectamente. El tema es cuando vayas a una batalla de Champions contra un Manchester City y necesites pues 11 futbolistas que con capacidad defensiva, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un momento concreto de Messi ha salido campeón del mundo donde el colectivo realmente hizo un esfuerzo extraordinario defensivamente para que Leo Messi pudiera brillar en lo suyo, ¿no? Yo entiendo que por ahí va la idea que tiene también Xavi y poder utilizar el talento diferencial que tiene Leo Messi. Bueno, pues veremos, a ver si finalmente el argentino vuelve a la Liga Española, que sí es verdad que sería un golpe importante también para la Liga, ¿no? En nivel de imagen y de que otros países también empiezan a ver a la Liga otra vez también interesante. Creo que hay un poquito de declive en ese aspecto. Antes de comenzar a grabar, me has contado que vas a hacer la final de la Champions, tienes que ir allí a Estambul, la gente está dando como muy favorito al Manchester City. Es verdad que evidentemente lo que ha hecho el City en la Champions ha sido espectacular, también lo que ha hecho en Liga y también levantando ese último título de la FA Cup. ¿Tú crees que hay tanta diferencia entre el Manchester City y el Inter? ¿Es demasiado favorito el Manchester City? Yo es que el partido de fútbol, hablar de favoritismo entre equipos de élite, pues no vale para nada. A ver, el City tiene un tremendo potencial. Hizo un partido de vuelta memorable contra el Real Madrid en el Etihad, pero hasta ese momento no se había paseado, quiero decir. El partido de ida en el Bernabéu lo podía haber perdido, la eliminatoria contra el Bayern, las tuvo de todos los colores. No sé, yo creo que el Inter es un buen equipo, muy buen equipo. No le importa además el tipo de partido que se va a dar. De hecho, se siente cómodo contrarrestando, siendo dominado. Con lo cual ahí no le va a pesar el hecho de que le quite el balón, como a lo mejor sí le pudo pesar al Real Madrid estar tanto tiempo sin la pelota, sin agarrar la pelota, que eso sí te lo hace el City. Obviamente el City tiene más talento, es un equipo extremadamente bien entrenado, con todos los recursos ofensivos, creo que es un equipo trabajador además. Pero el Inter me ha gustado mucho, tengo que reconocerlo, en la Champions. Me ha parecido un equipo
muy organizado, defiende muy bien el carril central, defiende muy bien el área, creo que los carrileros aportan mucho, creo que los dos puntas más el que tienen en el banquillo son muy buenos, los tres del medio son muy dinámicos y muy buenos con llegada, y yo espero un partido competido, sinceramente. Me sorprendería mucho que fuera un paseo para el City, pero también dije lo mismo antes de la vuelta del City contra el Real Madrid, le metió 4, ¿no? El fútbol, pues podemos pensar que puede pasar, pero el partido siempre te lleva por lugares que no has pensado. Pero yo creo que el Inter es un equipo muy competitivo, es un equipo, eso, y es un partido tan importante, que al final un equipo bien organizado, con buenos futbolistas, dando el 120%, pues como mínimo tiene que ponérselo muy difícil al City, ¿no? Pero obviamente, claro, si me dices, ¿por quién te jugarías la pasta? Pues me la jugaría por el City, claro. Bueno, pues veremos, que lo disfrutes mucho, sobre todo el partido allí en Estambul, y nada, gracias otra vez por haber estado hoy con nosotros con eso la Liga. Ya no solo os queda un programa más, así que el próximo lunes ya cerramos este Conexión La Liga, y nada, de nuevo de verdad muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Ah, un placer, como siempre. Lunes que viene. Hasta luego. Chao. Pues, como te he dicho, nos iba a dejar titulares y palabras. Bueno, yo poco. Es que te peinando canas, se podría decir, por otra cosa. Sí, tienes ahí no un aire a George Clooney. Ya te digo, what else. Si digo what else, parezco... George, así de, anuncio, de pillín, Rubén, una mezcla entre George y el Nelchat, te decían entre Brad Pitt y Ben Affleck. Y Ben Affleck, y no me importaría. Y bueno, tenemos una mala noticia, y es que este es el penúltimo Conexión La Liga de la temporada, porque ya, como sabéis, terminan, nos vamos de vacaciones, pero daremos alguna sorpresa que otra, ¿no? Durante el verano sí. Algo haremos, sí. Yo creo que algo habrá que hacer, más que nada porque tenemos que justificar el sueldo. Así que sí, algo tenemos algo, que hacer. Algo haremos, y claro, tenemos que despedir también, tenemos que darle hoy un día como se merece a nuestro compañero de Fútbol Sapiens, mejor presentador, fan de Tini y de... Y de ya esa empezamos música. Empezamos a hablar de gente que no conozco. A nuestro Carlos Forcanes. Hola, ¿qué tal, Ana? Yo, referentes como el de Rubén, Richard Gere, gente de esa época. No, Rubén, lo que dices es que se parece a Richard Gere, a George Clooney y a Brad. Sí. Madurito resultón, ¿no? Que dicen. Exactamente. Yo creo que sí. Forja. Ha sido una semana intensita, ¿eh? En el Real Madrid. Sí. Salidas, posibles llegadas, adiós a leyendas. Bueno, en este caso Benzema, también Asensio lleva mucho tiempo. El mismo Mariano, que ya es una leyenda, porque ya se puede decir que es una leyenda. También Hazard, que es verdad que bueno, pues ha sido una pena, ¿no? Que no haya podido funcionar en el Real Madrid. Y te quería preguntar un poco a ti por el tema de Benzema. A mí, ya lo he dicho antes, mi opinión es que ha sido todo muy raro. Forja, yo me cuesta pensar que un jugador de la talla o de la historia que ha tenido Karim Benzema en el Real Madrid, dos días antes de anunciar su marcha, diga que no, que todo es mentira. Luego, casi 24 horas antes de. No, ni 24, ¿no? Si fueron 24 horas antes, no fueron nada, horas antes no, del partido de por Liga. La mañana se anuncia que Madrid se vaya sin ni dar posibilidad de que se pueda despedir de alguna manera. ¿A ti qué te parece todo esto? No, y después de eso, hombre, sobre todo también Forja, mañana en la despedida en Valdebebas no va a atender a la prensa como se hizo Marcelo o hicieron otras leyendas del Real Madrid cuando se fueron. A ver, yo aquí al respecto tengo una mezcla de información y de opinión. O sea, la información es que la salida de Benzema tuvo un parón y él, yo creo que por momentos se vio teniendo que quedarse en el Real Madrid y al final sí que, bueno, pues convenció a Florentino, yo creo, por esa relación personal tan particular que tienen el francés y el presidente del Real Madrid, y por ahí se desencalló. A partir de ahí ya entra la opinión. Yo creo que precisamente ese tiempo... Esa frase, como decíais, que dijo el otro día en la gala de Marca, esa de la internet, la realidad, que quiso un poco calmar al madridismo con eso, un poco dar a entender que eran todo especulaciones,
pues yo creo que precisamente lo que no quiere es que se le pregunte por esa frase. Claro. Tampoco quiere que se le pregunte si se va por una cuestión de dinero. Yo ayer me sorprendió que la despedida de Benzema por sí fue más fría que la de Marco Asensio. O sea, quiero decir, de hecho, si veis a Karim Benzema, llega un momento, bueno, le mantean, pero él al principio no quería. O sea, fue todo como una despedida desde una cierta incomodidad. Yo creo que él tenía su plan, sé que su plan era anunciar su adiós, pues como se anunció después, es decir, prácticamente de sopetón, aquí no ha pasado nada, y sin que se supiera que en el fondo se va, pues porque le han puesto una oferta, pues yo diría que casi que demencial sobre la mesa, ya está. Y a mí me consta que al entorno de Karim Benzema le molesta que hayan salido esas cifras a colación, porque puede darse a entender que se ha ido por dinero. Pero oye, es que si se ha ido por dinero, ¿qué le vamos a hacer? O sea, quiero decir, y que al final no se ha ido por... Claro, tampoco pasa nada, quiero decir, es libre. O sea, quiero decir, todo el mundo es... entendible. Claro, es muy lícito que todo el mundo quiera irse a ganar más. Pero oye, tampoco querrás que no se sepa. Oye, ya está, esto es lo que hay. Son las dos partes, ¿no?, de la cuestión. Vas a tener que ser un embajador de un proyecto, pues oye, este tipo de cosas todos sabemos que gratis no se hacen, por lo tanto, pues ya está, no pasa nada, pasemos página y ya está. Y que al final es entendible que Benzema, que ha ganado todo, leyenda del Madrid, que este año no estaba ya al nivel al que nos tenía acostumbrados, sobre todo el año pasado, que fue espectacular, diga, bueno, pues a lo mejor para quedarme en el Real Madrid y ya no irme como en mi mejor momento y que la gente se quede con un recuerdo un poco más no tan bueno de él, se va ahora, que le ofrece una cantidad de dinero que es muy complicada también de rechazar. Bueno, a ver, ahí Ana, dos cosas. Una, no queda bien para un club perder al Balón de Oro actual. O sea, por mucho que sea un futbolista ya veterano y que lo ha recibido, evidentemente, pues casi en el canto de cisne de su carrera, no queda bien. Y de hecho, el Real Madrid se cerró en banda a que Luka Modric se fuera a Italia el año en que gana el Balón de Oro. Y ya era una leyenda entonces del Real Madrid. Se le podía haber abierto la puerta perfectamente, pero me consta que fue una cuestión de imagen. El Real Madrid no le gustaba que... Oye, parecía casi hasta una señal de debilidad, ¿no? O sea, pues si es el mejor jugador del mundo y lo tenemos aquí, ¿por qué se va a otro sitio? Y ahora es un poco más de lo mismo, pero ya sabemos que con Karim hay reglas diferentes en el Real Madrid. Siempre ha sido un futbolista pues que evidentemente ha contado con una protección especial que no han tenido la inmensa mayoría de sus compañeros. Esto es así. Y la parte económica, pues ¿qué quieres que te diga, Ana? Tampoco olvidemos que Karim Benzema es un futbolista, es una persona, voy a decir, que lleva 18 de sus 35 años ganando un sueldo, podría decirse millonario. O sea, más de la mitad de su vida. Pues oye, quiero decirse, tampoco creo que... a partir de unas determinadas cuestiones, el dinero tenga que ser pueda ser lo más importante. Yo también creo que hay un componente, pues bueno, que él también ha pegado un giro a su vida. Ahora está, no es ningún secreto, él lo publicita en sus redes sociales. Ha abrazado la fe, se ha vuelto se ha congraciado con la religión y, pues bueno, nadie, evidentemente dos de los lugares santos más sagrados del Islam están en Arabia Saudí. Es entendible que dentro de esta etapa de su vida en la que él, pues cada vez es una persona más familiar, como digo, más religiosa, y es así, o sea, es decir, él mismo lo pues hace habitualmente, tú lo sabes, Ana, cuelga post. En este sentido, pues bueno, pues habrá que ayudar a ese giro un poco más, digámoslo así, espiritual a su vida. Y si encima viene también pagado, pues claro, blanco pues, y en botella, ¿no?
Es llamativo, has dicho una cosa, pues sí, perdona, Forja, que me ha llamado la atención y no lo había pensado. Y yo creo que esto evidentemente no pasa en la vida, pero que va a jugar en la Liga Árabe el actual Balón de Oro. O sea, antes que lo dé al siguiente, el Balón de Oro, cuando empiece la temporada, va a estar jugando en la Liga de Arabia. O sea, así cuesta mucho no pensar que se ha ido por dinero. No sé si me entiendes lo que quiero decir. A ver, evidentemente nadie puede pensar que, como parafraseando a a José Mourinho, que no era de la litijad desde chiquitito, Karim, evidentemente. Esto es así, ya está. Sí, sí. No, pero que oye, que no pasa nada, y vuelvo a decirte lo mismo. Esto lo estoy diciendo sin ningún tipo de segundas intenciones, ni nada por el estilo, si es perfectamente lógico, pero oye, que tampoco. Pero quiero decir, lo vemos habitualmente en otros deportes y no pasa nada. Una mega estrella de la NBA se va a otro equipo y dice claramente, pues porque es el que más me ha pagado. No es porque no se acude a factores sentimentales, después es el que me ha puesto el contrato con más ceros. Pues ya está. Y nadie lo ve extraño. O sea, aquí tendría que ser un poco igual. Pero a mí me consta que la parte que más le molestó a Karim de todo esto fue que se desvelase antes de que fuera un anuncio directamente, prácticamente de sopetón, y evidentemente que se filtrasen esas cifras que es que son muy llamativas, que son muy llamativas. Pues sí, muy llamativas, más que llamativas. Más que llamativas, sí. Pero bueno, ya es un hecho, Karim Benzema ya no es jugador del Real Madrid, y es un hecho también que el Real Madrid necesita gente arriba, porque al final la marcha de Asensio y en especial la de Benzema, que para mí sigue siendo un top 5, crean esa necesidad, Forja. Se habla de Harry Kane como el favorito tanto del Madrid como de Carlo Ancelotti, pero bueno, hay más nombres, más opciones. No sé si tú tienes un favorito para la delantera del Real Madrid para esta temporada. Yo es que creo, Ana, Rubén, que van a ir a intentar hasta el final los dos. Tanto Karim Benzema como Kai Havertz. Lo hablaba Kane, ¿no? Antes Kane, con... Ha dicho Benzema, o sea, perdón, Kane y sí, Havertz. No, Havertz. Sí, no, ha dicho Harry Kane y Kai Havertz. Pero ahora, Kane... No, sí, perdón, que Harry veníamos Kane. De hablar de Karim y que ya a las 11 menos 10 mi única neurona está ya de capa caída. Que el Madrid lo va a intentar los dos, porque, bueno, no sé si os acordaréis, lo hablaba antes con Pepe Brasín en La Pica, en su momento, acordaros cuando llegó Florentino y dijo que él era necesario para reconstruir el equipo gastar en 3 años, o sea, lo de 3 años en solo uno, en lo de 3 veranos en un verano. Y a lo mejor, quizá no tanto. Acordaos que aquel verano el Madrid ficha a Cristiano Ronaldo, Kaká, precisamente Karim Benzema y Xabi Alonso, Albiol, etcétera, etcétera. Quizá a lo mejor no tan bestial, pero a lo mejor es gastarlo de 2 veranos en uno, porque el Real Madrid ahora mismo se ha quedado claramente sin futbolistas de ataque, y lo de Bellingham no se puede postergar. O lo ficha ahora o no lo ficha nunca. Entonces, pues viendo lo que puede suceder en 2024, que es que pueda llegar Mbappé, puede llegar Haaland o puede llegar ninguno de los dos, pues mejor no, pájaro en mano. Y ahora que hay dos futbolistas que el Madrid considera interesantes, en el caso de Harry Kane, bajo mi punto de vista, el mejor futbolista de Inglaterra, incluso mejor que Jude Bellingham, pues hombre, si no lo sacas de allí ahora, nunca. Bellingham 3/4 lo mismo. Havertz quizá podría ser el fichaje más, llamémoslo entre comillas, prescindible. Pero bueno, yo tengo la sensación de que van a intentar también jugar esa baza hasta el final, porque el Chelsea es un club que necesita vender. Necesita vender, y esa es la táctica que va a emprender el Real Madrid. Pues veremos, porque va a ser un verano muy entretenido y seguramente vamos a tener mucha noticia en lo que se refiere a llegadas del Real Madrid, porque la verdad es que el Madrid
ha hecho sus muchas noticias en un fin de semana, las de las salidas. Quedan bastante más. Pues mira, esa es la última pregunta que te iba a hacer. Porque está claro, nos ha comentado antes Antón Meana, el Odriozola sale casi seguro. Está también la posibilidad de que pueda salir Vallejo. Yo por ahí entiendo que Mendy también es un jugador que puede ser transferible. Y yo, ya lo hemos hablado, lo ha dicho antes Antón Meana, tengo una, no sé, tengo una pedrada de que yo creo que va a pasar algo con algún jugador que no parece que iba a salir y que puede salir además por mucho dinero. Y yo da el nombre de Federico Valverde, que no sé por qué, es un presentimiento, ¿eh? No, evidentemente información no tengo ninguna. Hombre, es evidente que de los jugadores que el Madrid considera inamovibles, puede ser el que juega una posición donde ya hay otros jugadores de ese perfil. Es decir, nadie piensa que el Madrid, teniendo un futbolista como Camavinga, que además ha demostrado que puede jugar en dos posiciones, y yo creo que va a poder jugar en la posición que le dé la gana en su carrera, porque es un superdotado de esto, se va a desprender de él. Vinicius y Rodrigo son intocables, porque ahora mismo son los dos únicos delante de los que tiene. Entonces, quiero decir, se cae por su mismo peso. Tchouaméni podría ser prescindible, pero el problema es que su valor de mercado se ha resentido. Es así, o sea, es innegable. Entonces, pues bueno, está esa teoría. Es verdad que yo en el otro lado, al otro lado de la balanza, os pongo que fue el primer futbolista que el Madrid ató a largo plazo. Él tenía contrato hasta 2025 y le renovó hasta 2027, el primero de todos los jóvenes, y además sin necesidad ninguna, ¿eh? O sea, lo hizo para ahuyentar a la Premier. El Liverpool estaba muy y sigue estando muy, muy, muy pendiente de él. Bueno, yo creo que van a intentar primero aligerar, como dices, Rubén, por Mendy, que es un problema, porque su estado físico lo vemos todos, a la hora de vender a un futbolista así. Es complicado, y yo tengo la sensación de que uno de los primeros que puede salir traspasados es Brahim Díaz. Pues que al final es uno, claro, es un jugador que tiene mucho cartel y que en Italia sobre todo, y que bueno, pues si vienen delanteros, evidentemente pues de algún lado tiene que salir el dinero, y eso sería un poco pues una de las maneras de recolectar. El Madrid tiene que hacer más números, evidentemente. No es imposible, se lo comentaba antes a Pepe Brasín, porque la gente se empieza a echar las manos a la cabeza, ¿no? 300 millones. No, el Madrid puede afrontarlo. Su situación no es la del Barça. ¿Me preguntáis si es fácil? No, evidentemente no, porque está pagando el estadio y el estadio se está yendo a un precio considerable. Pero el Madrid ha hecho muy bien sus deberes en años anteriores. Y puede llegar a hacer ese gasto. Veremos cómo, pero puede llegar a hacerlo. Pues veremos, porque como hemos dicho, Forja, seguramente vayamos a hablar en más directos, porque ya sabes que tenemos todavía mercado de fichajes durante todo este verano, y seguro que te invitaremos por ahí para que nos cuentes un poquito tu opinión. Pues por favor, que esté de vacaciones, como estoy de vacaciones no me llaméis para nada. No te preocupes. Bueno, igual te obligamos a conectarte desde la playa. Bueno, además estamos, en bañador. Me conectaré, veré mis michelines y os daré envidia. Ya está, o sea, por ese orden. Eso es verdad. Bueno, Forja, que hoy ya te despedimos a ti, porque ya no va a haber Fútbol Sapiens. El próximo lunes tampoco lo habrá, que nosotros haremos esa despedida nos también de Conexión a la Liga. De vacaciones. No voy a poder estar con vosotros, lo siento, porque ya sí que estoy de vacaciones la semana que viene. Pero bueno. Así que nada, sobre todo gracias por ese Fútbol Sapiens, que era ese colofón final de los lunes, que era absolutamente tremendo aquí en As Televisión. Gracias a vosotros por dejármelo calentito. Exacto. Teloneros, Forja. Éramos total, teloneros. Total. Exactamente. Y un abrazo nada, grande. Que como os he dicho, que te veremos por muchísimas aquí. Muchísimas gracias y seguiremos, porque no hay Conexión ni Fútbol Sapiens, pero en verano habrá cositas. Claro que sí. Y la semana que viene vais a pillinear mucho, seguro. Hombre, 100%, ya sabes que a pillines sí que no nos gana nadie. No hacemos mats con la ropa porque hoy no nos hemos puesto de acuerdo, pero seguimos siendo pillines. Por Janes, claro, un abrazo gigante. Besos y abrazos. Chao, chao. Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego, Carlos. Carlos Forjanes, que la verdad es que se despide de Fútbol Sapiens. A Carlos Forjanes y a su Fútbol Sapiens. Nosotros sí que estaremos el lunes que viene. El último Conexión en la Liga. Tenemos que planear algo fiesta.
Pero bueno, vamos a recordar esta semana que este no es el único directo. Tenemos programas casi todos los días. Mañana a las 11:30, especial despedida de Benzema. Presentará a Hugo. Estaré yo ahí en Valdebebas para contar pues todo lo que pase con esa despedida de Karim. El miércoles a las 8, mercado de fichajes, que eso sí que va a ser programón, porque está el mercado que bueno, mira cómo está. No ha empezado, no, ni se ha abierto el mercado y ya está a tope. Y el jueves a las 7, Área F, con Guille Casquero. Y el sábado, Rubén, esa final de la Champions, Manchester City, Inter de Milán. Vamos a hacer esa previa, seguimiento y postpartido de la final de la Champions, a ver si es verdad que Guardiola puede acabar levantando ese primer título o y ese primer título para el City sería triplete para el City o el Inter, sería un sorpresón, da esa sorpresa y finalmente se alza con el título. Así que muchos directos vamos a tener estos días aquí en Diario AS. Ya sabéis que para nosotros es un placer poder estar con vosotros y evidentemente el lunes os citamos para el último Conexión en la Liga. Habrá seguramente sorpresas, habrá mucha gente. Intentaremos, ¿no? Tenemos que planear alguna sorpresa, así que ya sabéis, el lunes a las 8, último Conexión en la Liga de la temporada. Y nada, nos despedimos por hoy. Hemos estado tres horas maravillosas, tres horas magníficas. Nos lo hemos pasado muy bien, gracias a todos por estar siempre y acompañarnos cada lunes. Y nada, que os queremos mucho, que nos vamos ya, que es tarde. Y hay que cenar. Y hasta el lunes. Hasta luego.